bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 52. Un programa que si no nos chapan hoy el chiringuito <laughs> directamente, no nos lo van a chapar en la vida. O sea, qué, qué puto desastre. Pero bueno, en fin. Chicos, okay, ¿qué, pero... ¿qué día es hoy? ¿Qué día es garbage day, ¿no? <risa> <risa> madre mía, qué madre mía. En fin. Bueno, vamos a primero a presentarlo ¿no? Bien, el equipo. Mi primo médico... Jaime está, está disfrutando, está ahí aplaudiendo por, con no por el allá, inicio. La ha sido sí. idea de Aureal. Ha sido idea efectivamente. Sí, sí. El inicio ha sido idea de Oreal. Eh, hola, ¿qué tal Aureal? ¿Qué pasa? Tiene, tiene mi firma, el basurero Correcto, Lazarín, ¿qué tal tío? ¿Qué tal? Un poco con la caraja ahí de la siesta, pero yo creo que suficiente, con suficiente energía para meterme con todos los juegos bueno. Muy bien, de la siesta de Microsoft supongo, ¿no? La no, siesta, no has podido, no, no has que, aguantado. o sea, me he despertado ahí con fuerza para verlo y casi vuelvo, he, he doblado el gorro otra vez, casi Correcto, muy ahí. bien, muy bien que bueno, hay que, hay que explicar que el programa de hoy va a ser un programa un poquito diferente, ¿no? Sin. De hecho, no tenemos escaleta, no tenemos absolutamente nada. Y no por vagos, que también podría ser, pero no. Es porque lo que vamos a hacer es comentar absolutamente todo lo que ha dado de sí. Hasta ahora. La. Por la vergüenza de, de L3 que está siendo hasta hasta ahora. O sea. O mucho cambia las cosas con, con Sony, con, con Nintendo, con Square, que ahora lo vamos a pinchar, que por cierto, esa es otra. Vamos a. Uh, si merece la pena, vamos a conectar con la de Square y si no, pues pasamos, porque si va a ser la misma mierda, pues, pues pues para qué. Y lo único que vamos a mantener va a ser el a qué estamos jugando. Porque básicamente hay que hablar un poco de Ratchet and Clank. O no es así, Joder. Lazarín Hay que hablar un poco de Ratchet and Clank, sí. Hay que hablar. Hay, hay que hablar un poquito y bastante. ¿no? Y tendido, yo creo. Que empiezo tela. con. Empiezo con ello directamente o. Sí. Comento... Bueno, yo lo puedo resumir, que Ratchet and Clank se mea encima del, no sé, de todos los juegos es juntos que se han visto en el E3, pero con diferencia, ¿no? Sí, sí no. a ver, es lo, que, es lo que yo creo que lo comenté ayer. Lo mejor del l 3 ha sido jugar a Ratchet Clank. <laughs> sí, ha sido, ha sido una cosa muy loca, ¿eh? Y yo, yo ya sabéis que he renegado lo sé, muchísimo lo del juego. Que, ah, bueno, que a mí palabras la marca... Para adentro, ¿no? Y te las comes, ¿no? Sí, me lo he comido, pero como... Oh, <laughs> Eh, la mascota, pues ya sabéis que no me gusta mucho, pero bueno. Pero, sí. tío, o sea, no, es que no puede estar mejor hecho, no puede tener sí. mejor ritmo. Eh, plantea un nivel de desafío que yo los otros Ratchet no, no, lo, he, no lo he detectado, o sea, porque Ajá. me he aburrido muchísimo. Eh, los he empezado prácticamente todos y me, al tercer bostezo he apagado sí. la consola directamente de, por desidia y por, por aburrimiento. Y este eh, me, lo he, me lo he empezado en nivel 3, de 4 que tiene. ¿Sí? Y me han follado bastante. Sí, <laughs> sí, sí. O sea que, que tiene desafío, tiene, tiene evolución de personaje, tiene. O sea que no es. Es que no sé cómo decirlo. O sea, si lo piensas bien, es un es un shooter y un plataformas como, sí. muy básico. Sí, pero está ves? tan bien adornado. Y tiene. O sea, que, claro que es muy básico, pero, pero tiene tantas cositas a nivel jugable, a nivel visual. A, y el ritmo. Gustado, o sea, es que el ritmo Te ha gustado es... hasta el tema del surfeo, ¿no? Que renegaba de él, te habrán volado también, ¿no? Es eh, raro ese. Sí, ¿no? bueno, el surfeo, ese, es, un poco, es un poco como el Resident lo de lo de echarte el líquido en la mano y curarte. Es como, eso, ahí <laughs> ya, es un poco guiño a la saga. Eso es, es que ya es, que es forma parte de, de la saga. Claro, serie, claro. No, o, o sea, resto. está claro que a nivel plataformas es flojo. O sea, es que es súper flojo. O sea, la gracia está un poco más en el shooter y en la exploración. Es lo que te Pero. Tengo pero es que da igual si es que da igual si es que es tan bonito es que te da igual o sea que es que te pones a pasear por ahí o sea yo había había escenarios que, que dejaba de correr y miraba así tranquilamente a ver qué cómo era todo es que es, es espectacular pero o sea sin duda lo, lo, lo más increíble es el, el, el ritmo y, y ya te digo que o sea, hay momentos en los que no parpadeas o sea es que hay Correcto. algún momento de ay dónde está esto abro el mapa no sé qué de, de buscar alguna cosa pero si no es pim, pam pim pam pim pam es, es brutal y si sí tengo que Ajá. decir que hay una cosa que no me gusta pero luego me ha gustado que, a ver bueno le he comentado en el chat que, que, me, han, que me han preguntado que porque había dormido dos horas de siesta y es que ayer me, me acosté como a las tres de la mañana jugando a esto correcto Bien. y el, la cuestión es que me acosté a las tres de la mañana me tomé un par de vinos o algo mientras jugaba y me ha preguntado Miguel Ángel, me ha preguntado ahora el que dónde me había quedado y no le sabía sabido decir de dónde. <laughs> Muy bien, ¿eh? Me fue, así, digo, vamos. Voy a quitar el juego. Llevo un 35% del juego. O sea, le he sí. zumbado ahí fuerte. Bien, sí. Pero vamos, y, y me he acordado de una cosa que no me había gustado y que es donde lo dejé eh, exactamente. Eh, los puzles de Clank son basura. Son poco, sí. Son Por mierda. O sea, son mierda. Eh, y yo creo que el anterior también tenía y me parecían mierda exactamente igual es lo único y, que le, le fastidia el ritmo a ver sí sí le jode el ritmo totalmente y ayer dije joder, lo voy a tener que quitar porque no me entero ahora mismo de cuál es la esfera verde <laughs> y cuál es hay esas cosas y, y le di a la pausa para quitarlo y pone saltar puzzle ahí y dije, ¡Uh -huh -huh! <laughs> o sea, lo tiene todo perfecto o se han pensado incluso en mí que soy estúpido y soy incapaz de hacer un puzzle sí, eh, por lo que sea <laughs> Por lo que y sea, ¿no? Incluso te deja saltarte el, el puzzle O sea, es que, no, es que no puede ser mejor Es que es una maravilla y, y mi colega Mario me lo dice Dice, hijo puta, di de todos los juegos que no te interesan Y que no, y que no te apetece jugarlos Que llevas el Returnal y este Y que son unos juegazos, pues digo, pues es verdad Así pues sí. que Ratchet, mira Dicen por ahí que si el Ratchet se mea en todo el E3 Se mea también en el Del Ring Pues por lo que se ha visto del The Ring, gráficamente Se mea y se caga En, From, sí, en el The luego... Ring, su padre Luego, luego sí. entramos, luego entramos. Porque, sí, sí, pero bueno, yo ¿a ya. A sorpresa, ojo, sorpresa en respondió. la condomina, en las gaunas y en todas partes. ¿eh? O sea, menos desde mi punto O sea, por mi parte, quiero decir, porque madre mía, o sea, uff, lo de lentes ha sido una cosa tremenda. Pero bueno, sigamos con Ratchet. A ver, Aureal. Venga, ahí. Dale. Pues por plantearlo con una imagen un poquito desagradable. <risa> si <risa> Joder, el pero, juego fuese un, un aspersor de, de pis, estaría regando. O sea, <laughs> A todo lo que ha salido y a todo lo que se ha presentado. Eso ha sido bueno. Eh, sí. Es una maravilla. Ya que lo estaba hablando Lázaro, lo estaba pensando. El nivel de pulido que tiene, porque no, no decae en ningún momento. Las partes que tiene de exploración, que es donde siempre suelen pinchar los juegos que son un poquito más abiertos, no, no ocurre así con este, con este juego. Eh, no te abotarga con un montón de contenido y de cosas, sino que uh -huh. te da una serie de, de historias para que tú explores y disfrutes de los pedazos de escenarios que tiene. Sí, además puedes avanzar uh -huh. sin tener que explorar nada o si quieres sí. buscarte las armaduras y los cascos y no sé qué. O sea, es que puedes, puedes jugarlo como quieras. O sea, está Eso adaptado es. para, para, para el tipo de jugador que sea. Sí. Que es brutal. sí. Yo eh, opino exactamente igual. De momento, Continúa, Dale. Sí, ¿no? Y abundando lo que lo que decía, es que este, que se te caen... Vamos, yo cuando, cuando empieza la secuencia inicial con, con Rivet, yo es ¿Sí? que tenía que pestañear, porque decía, esto lo está moviendo la consola. Es increíble. Es que es increíble. Esto, esto que es una peli de Pixar que han metido aquí, que han pinchado, y, es que era... No, no, y y buscabas aquí, y a, ver si, a ver si le busco algún truco, algún fallito, nada, nada. Sólido como una roca eso, no... incontestable es ah, sí, brutal, sí, correcto bueno, cuidado, que, cuidado que he visto hoy, sí. esta mañana he abierto Twitter ahí en el móvil medio dormido en la cama y he visto un subnormal que no tiene otro nombre poniendo que, que Insomniac nunca llegara al nivel de de, de hacer Remarque. un goti, de triple y no sé qué, porque había alguna vegetación dentro de algún escenario del juego que no reaccionaba sí. a tu paso y sacaba Ajá, una imagen del, del muñeco Era. andando así junto a un helecho que no se movía correcto, o sea, se puede bien. ser más subnormal, o sea, después no, no, de lo o sea, que mí, hace este juego. A mí eso me hace mucha gracia, o sea, de hecho, luego, luego vamos a entrar ahí a, a, a saco y tal, pero viendo la, la auténtica basura que se ha presentado en l 3 en general, a mí me hace mucha gracia los que, la gente esa que me dijiste es que, que se metió con, con, con Horizon 2, con Horizon 2, o sea, es que Horizon 2, sí. madre mía, o sea, es que es que me da la risa, o sea, me da la risa. Los que se metían con Horizon 2 y los que se mete con Ratchet, o sea, yo supongo que. Todo lo que se ha presentado en el 3 habrán sacado las los bazocas y estarán tirando ahí, estarán prendiendo fuego a, a, a todo, ¿no? Porque es que hay años luz. O sea, no es que haya un poquito de diferencia, es que hay años luz entre Ratchet y el resto de los juegos que se han presentado, con alguna excepción, pero mínima. Y cuando sí. digo mínima, es mínima. Y desde el punto de vista técnico, yo creo que solo salvo dos juegos que pueden estar o pueden llegar a estar a su altura. Y ya está, que luego, luego los diré. Porque no. vamos... Desde el punto de vista técnico, para quien no lo haya visto, o sea, lo del Ratchet Tank o sea, para mí es. Muy superior a cualquier otro juego que haya visto hasta ahora. Muy nada. superior. A nivel o sea, técnico no, no hay nada. Es super... más, yo creo que DrastoFast 2 iba a estar ahí por mucho tiempo. Que va. Este... No, no, se no, me no, pasa no. un poco por, me pasa también, por la piedra También es verdad que es más complicado. Eh, correcto. Eh, el, reproducir el realismo. Un, un escenario realista. Correcto. Y, sí. y con unas físicas realistas y tal, que hacer una peli de Pixar. Sí, como pero, claro, en el, chat. El, el despliegue que tiene esto, que luego no, te no, no, te es... los, los detalles y la distancia dibujado. Distancia dibujado infinita. O sea, es no, que, no, o sea, la parte no. del desfile, que, que eso no te lo movía una consola actual, o sea, de, de la generación PS4, ¿Qué ni, va? ni de coña. Sí, Necesitarías sí. un PC de, de, del año 2050, casi. Sí, es sí, increíble sí. en todos los sentidos. Sí, y que a mí no, mí tiene, no tiene apenas flecos, a lo mejor un poquito ya a nivel de gusto, lo de los puzzles de, de Clan, lo que decías de sí. las plataformas pues luego las partes estas, los bolsillos dimensionales, sí que tienes más retos de, de plataformeo, uh -huh. Uh -huh. Sí. Pero, pero es que todo lo demás, ni el argumento, que, que está muy bien. Sí, está guay. Es un poco no. regreso al futuro, ¿no? El, sí, sí. No, te, uh -huh. no te va a cambiar la vida la historia, pero está, está muy bien hecha. Uh -huh. Los personajes son puro encanto. El rivet es una maravilla. rivet es, es maravillosa. Sí, sí, sí. sí. Se incluso, me da encima de Ratchet, de hecho. Sí, sí. ¿eh? sí, sí. En, incluso en la localización, el doblaje. Mm. El doblaje disco. es sí. brutal. El doblaje ¿Sí? es brutal. Sí, 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 sí. Yo no sé. El, insisto, para los que no les guste mucho la saga tipo Lazarín, que le den un tiento porque es una cosa. No, exagerada. no, yo, o sea, yo ya me rindo a Ratchet. O sea, ya y, está. Y ojo, y por o a sea, que no lo hemos dicho. A ver, que es que hay gente que ve los, estos personajes y cree que son plataformas con acción. No, eso lo era antes. Para mí es un shooter en tercera persona. Un Un persona con. Oye, con puzzles un poquito caca por aquí, un poquito de plataformero, pero es un shooter en tercera persona. La, la sensación que tuve de forma inmediata y sobre todo después de conseguir el sprint con el botón en círculo era que era un retorno al bonito. O sea, me ha dado esa sensación. No es tan jodido, o sea, no es tan exigente y no es tan Mucho puto. Menos. Pero, pero mmm, el feeling ahí es un poco parecido, ¿eh? Es, mm, es menos, es menos de peluca, de esquivar pero... balas. Ahí. No, pero pero entre lo de esquivar el salto es un poco ritornal ¿eh? Mm, sí, créeme. Nah. Bueno, sí. Bueno. En fin, es un ritornal bonito y un poco más sencillo, <laughs> lógicamente. Sí, pero a nivel correcto. de control y nivel de o sea, que es un si es que es un shooter, si es que es un shooter en tercera pues persona. Un shooter, sí, sí, es un shooter en tercera es persona, eso está clarísimo, pero bueno, a ver, aparte de que ya le hemos dado un repaso, joder, el día que nos paguen algo, ¿eh? Va a ser tremendo, ¿eh? A ver, vamos tarde. a hacer ahí un Sí, luego nos llamarán Sony, pero vamos, como para no ser Sony con esto. Es que, a ver, ¿qué, ¿qué haces el... con la vida? Correcto, es, es lo que no hay. Aparte de eso, Lazarín, ¿has jugado a algo ver. más? He jugado a, joder, he jugado muchas cosas ¿Ah, esta sí? semana. <risa> <risa> sí, <risa> conseguimos terminarnos, eh, mi colega ah. Mario y yo, el Resident Evil 7, por fin. Impresionante. <laughs> Debo decir que el final me gustó bastante. Aunque ¿Sí? el, el Chris Redfield que sacan es el personaje más genérico y el modelo 3D más asqueroso que he visto en mi vida. ¿Sabes a quién se parece? A, de la serie esta Hawaii 5.0, al rubio Ajá. ese. Es igual, es Puede ser, sí. Puede no, ser. Ser. no lo trabajo. No o sea, trabajo no, tiene, no, tenía, no tenía ningún tipo de personalidad ese personaje, pero bueno. En fin. Eh, y nos hemos quedado, nos hemos hecho el, el DLC de Chris. Que está ¿Sí? bastante guay, la máscara y la, las gafas de visión nocturna y tal, que dura hora y media, pero bueno, estaba ¿Sí? está bastante guay. Eh, y estamos, nos hemos quedado a medio camino con el con el DLC de Zoe este, que Les llevas a, a nuestro amigo Joe Baker, que, ¿Sí? que nos hemos hecho fans de él desde la primera hostia Como que no. pega. Que vaya, vaya tío más bruto, que se lía hostias, vamos, no, no mata puñetazos a los caimanes de fedearlo. <laughs> tiene jabalinas ahí para matarlo, si no, madre mía. Así que estamos ahí muy bien, muy bien. Bien, ¿no? bien. además la, la sensación de, de estamos a punto de terminarnos el juego que se va estirando un poquito en el tiempo, sí, que, sí. que a partir de los últimos compases de la parte del barco, para los que lo hayan jugado, no estoy develando de sí. nada raro, hasta el final es como, hostia, ya, uh, no, no, todavía no, oh, hostia, ya, no, 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 y esa sensación mola mucho. Así Correcto. que lo ah. hemos disfrutado y, y ahora seguramente esta semana empecemos con el 8. Bueno, terminaremos lo de ¿Sí? lo del Tío Joe, puños, puños rápidos. Y, y luego el 8, ¿no? Y empezaremos con el 8. Bueno, seguiremos que llevamos un par de horas ahí. Ya, yo creo que ya te lo he dicho, te gustará más. A ver, sí, sigue. estoy seguro. Estoy seguro. Sí. Venga, eh, como lo tenía pendiente, he probado eh, Watch Dogs Legend, que le habían sí. metido un parche de, de 60 frames por segundo. Uh -huh. eh, y bueno me ha gustado menos todavía de lo que me <laughs> gustado antes me ha parecido Joder. es que no tiene alma ninguna este juego tío, me, me jode mucho porque el 2 me gustó muchísimo ¿Sí? pero lo que le pasa es que eh, o sea, no sé a quién le pareció interesante poder reclutar a cualquiera y utilizar a cualquier personaje sin carisma ninguno uh -huh. y, y que y, Ir así, o sea, que, no, que, la, que la historia no gira en torno a un personaje protagonista o a varios personajes protagonistas, como en el 2, es un error. O sea, es un error. Es que no tiene. Como vete aquí a no sé qué y. Pff, ¿para sí. qué? O sea, ¿por para, qué, qué para mí es, es algo relativamente similar, aunque no es lo mismo, pero por tirar un paralelismo a la puta basura de los generadores estos de niveles aleatorios. Me parece la misma mierda. Sí, es, que así, es, una, claro. es una sensación, o sea, es que además. Es lo que te digo, el diseño de niveles eh, está. Está hecho para que lo, lo puedas afrontar con cualquier personaje, con lo cual lo abre demasiado. O sea, uh -huh. a nivel de sigilo es absurdo. O sea, pues puedes pasearte delante de la gente, le pegas cuatro hostias a los que te encuentres y tal. O sea, no está nada ajustado. El, el, el modo 60, 60 frames por segundo, el juego parece... Ay, es, es, es ridículo. O sea, el juego es muy feo se mueve muy bien pero es, es un parece un decorado del de, de programa vale. de Ana Rosa Quintana todo el rato o sea vale. es una cosa muy fea y es que y mira que, que hace dos o tres programas dije que me lo iba a terminar pero no lo voy a está, hacer. está. <laughs> bien no lo voy a bien. hacer tío no porque no voy a hacer el, día, pena, el, nada, el otro día el otro día jugué nada. hora y media o algo así y, y no o sea no encontré nada de verdad que me que me hiciera o sea, iba a hacer una, una, un, un nivel de modo de historia y me decía el mapa que fuera un sitio y llegaba al sitio ya, y no podía, ya. No podía, no podía empezar la, el nivel. Digo, pero qué cojones. Eh, no sé, tío. Eh, Pasa, que para mal. juego malo luego vamos a ir ahí. Uh, pues, sí, sí, también para es verdad. Que pierdes el tiempo con esta, con esta caca. Mal, si es grave, en eh. fin. Eh, venga, seguimos con pruebas porque casi todo lo que he jugado lo centra no eh? en Ratchet y en otra cosa. Estuve, estuve jugando a Final Fantasy VII Remake a 60 frames por segundo en Play 5. Sí, sí. Eh, joder, muy bonito. ¿Ves? Esa es la diferencia. Justo como un día antes o dos probé el Watch Dogs Legion y lo pones a 60. Y sí. las sensaciones de todo ha caído, o sea, la calidad ha caído a la mierda para que esto se mueva bien. Correcto. Y este, sin embargo, eh, se mueve increíble y se ve espectacular. O sea, se ve... Se ve. Que es muy bonito. Este es, es que es precioso. Bonito. En este igual iba... O sea, estaba... Sigo en el Mercado Muro, que después sí. de haberlo dejado un mes y pico, pues ya estaba un poco como... ¿Qué coño tenía que hacer? Estaba acordándome <laughs> de Tifa y del, del otro... El pavo este... Bueno, no sí. tenía ni idea. Y me puse a dar vueltas un poco de... Pues alrededor del Mercado Muro, saliendo y entrando. Y en vez de correr, iba andando. O sea, iba andando mirando el, un lago que hay cerca del Mercado Muro y, un, y la pared de piedra. O sea, es que es sí. que es muy bonito, es que, está, sí, sí. es que es precioso. Igual que cuando lo jugué en la versión de Play 4, sí. hace poco dije que, hostia, como que había molado mucho y de repente había cosas que uf, alguna textura, alguna cosita. Alguna que, cosita había, sí, pero bueno. Sí, que rechinaban. Ahora no. O sea, ahora esto es una maravilla. Uh -huh. Es una maravillota. Muy bien, hombre. Y a ver si me, lo, si me lo termino. No he cumplido mi promesa. Mira, qué raro, porque yo esto de... <laughs> Jugar y completar cosas. Número sin, uno. Siempre Top. cumplo. <risa> eh, <risa> no he cumplido ni llegar al Mercado Muro en la versión para Play 1, pero pero bueno, estoy a tiempo todavía. Porque además el Mercado Muro, que he estado dos horas dando vueltas con gilipollas, porque no sabía cómo salir en la versión de Play 5, así que nada. Bien. Venga, y voy a terminar ya por fin con Guilty y strife Sí. Que, a ver, pues con, con la excepción de Ratchet and Clan, que ha sido el que más tiempo me ha consumido de juego, mm -hmm. eh, estoy flipando. O sea, he vuelto a, 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 los, a los tiempos de ir a los recreativos videogame en alcorcón a darme de hostias al King of Fighters 95, 96, 97 y 98 con los colegas. Eh, un espectáculo visual y jugablemente es, es, una, es una maravilla. ¿Qué pase te da, tío? Eh, pues estoy en la torre, en el nivel 7 de la torre online. No sé, cómo, no sé si sabes cómo funciona lo de la torre. Me da, sí, me da, a mí me da o sea, por yo todas estoy partes. Claro, yo estoy jugando online por todas partes. casi exclusivamente. Cuando tú juegas online, la primera partida que juegas, la juegas contra la CPU como si fuera. Como si fuera la, online. La, prueba de, la prueba de nivel y tal. Eso, es, te hace una prueba sí, de nivel sí, y te coloca sí, sí. De, las, de las. Hay como nueve plantas, creo, diez, como una torre, así como. Sí, sí. Pues te coloca acorde a tus habilidades me puse en la 5 y ya he subido a la 7 o sea que no, no, se me da mal, no se me da mal de bien, hecho bien, bien. algún vídeo por ahí tengo preparado a ver si os lo mando para que veáis cómo, como, como a la gente <laughs> y estoy, estoy enamorado <laughs> de, del personaje Giovanna, que sé que es, Giovanna. que es sencillo de manejar y esas cosas pero pero me está molando mucho y estoy encontrándole ahí muchas posibilidades y todavía tengo que explorar el Roman Cancel que lo tengo muy por ahí ya. muy por encima eh, es una bestia, o sea Espero de verdad poder seguir jugando porque me apetece un montón. Me apetece eh, emplear tiempo en jugar a estas cosas y, y volver un poco a jugar a juegos de lucha online. Sí, yo también, pero, mucho. pero a este no. Eh, no. Me dan yo, yo estoy encantado. Y el que quiera jugar conmigo, mi Nick es Melonga Soil, os conectáis y nos echamos ahí, nos damos unas hostias como pares. Muy bien. Que por cierto, a ver si jugamos alguna puta vez a la Street Fighter, esas cosas que Cuando queráis. Ay, te iba a decir, a eh, estuve cacharreando con el Capcom Home Arcade, One More ¿Sí? Time. Le he actualizado la versión del, del hack que tiene ¿Sí? y va muy bien. Ya se puede jugar a todo perfectamente y funciona muy bien, muy bien. bien Así ¿no? que cuando quieras nos echamos un Marvel, un, un Street Fighter II Turbo, un Super, No, ya sabes un... que mis reglas son particulares. Eh, mando, ya lo sabes. Tuvo mando, Tú mando ¿no? Correcto. Es lo vale, que... pues me llevo el arca de stick debajo del brazo y, y donde sí. quieras. Bueno, te lleva él a ti debajo. Sí, sí, sí. Voy, voy montado ahí. Vas sí, sí, sí. A ver, Aureal, ¿a qué las está dando aparte de Ratchet? Pues para cosa de hostias, porque he estado con. De yo también, ¿eh? Sí. Bien, bien, bien. sí, sí, sí. He estado un poquito con Mortal Kombat 11 Ultimate. Muy bien. Que me sigue pareciendo un jugarraco. Sí, sí. Uh -huh. a, a todos los niveles, a nivel técnico y, y jugable. me uh -huh. han me, Están bien planteados los, los nuevos luchadores, el Rambo Robocop, el Samsung eh, es una, una máquina, el tío. ¿Sí? Pero tengo un problemilla que eh, es que yo, fíjate que yo me hice la guía de este juego. Pues ha sido retomarlo y no recordaba absolutamente nada, no sabía Es complejín, ¿eh? ¿Qué es, hago? <laughs> me muy tengo bien. que hacer los tutoriales de av av avanza hacia adelante, ¿eh? da un paso atrás <laughs> Da dos no, veces mira. hacia adelante para dar un salto, ¿no? Sí, Qué sí, asco, porque si sí, no, vamos es que eh, me he vuelto un paquete luego ya, sí, <laughs> luego ya me he dado una vueltecita por las torres por la cripta y muy bien Pero bien, vamos, hombre, bien. sí más? Más. Pues solo una cosita más, que, que mira, este retro. He estado con Rondo of Blood. Hostia. Con el Anda, original de... de original, el el, el, el original. Dúo. Sí, sí. Y estupendo. Se nota cómo se acaban partidos de, de lo que es el CD. Uh -huh. No recordaba lo de las secuencias de anime, que no eran tales, que son pantallazas estáticas con las voces, que está muy bien, pero, pero bueno, lo importante es que el juego es como... Va como un tiro. Eh, coge lo que habían hecho ya de las rutas y todo esto del Castlevania 3 y lo, lo reformula muy bien. Uh -huh. No me acordaba de cómo era jugar con María y, y la he visto muy con otro estilo, pero muy solvente, muy completa. Así que una maravilla, de los mejores de la saga. Sí. Eh, estoy bastante de acuerdo, la verdad. Claro, luego ves los rankings de Castlevania. solo Si os queréis echar una risa, no se lo he hecho alguna vez. Eh... Investigad. Eh, mejores juegos de Castlevania. La saga Castlevania ordenada de peor a mejor y tal es una salvajada lo que hace la gente. Sí. Gente que no tiene ni puta idea de nada. O sea, básicamente son unas cosas, unas absurdeces que sueltan por ahí. Pero bueno, eh, bastante interesante. Pero bueno, eh, ya estamos, ¿no? Sí. Vale. Igual que yo, yo he jugado poco, porque no, esta semana ha venido un poquito mal. Al oro, a lo que está jugando y, y está jugando por la banda sonora. Lazarín. Verás. Al taf y naf. Uh. El, el arcade de lucha de Yalico, sí, correcto, de Yalico para Super Nintendo, o sea, una compañía experta en clonar cosas, o sea, sí. todo básicamente, básica, en especial a Capcom, o sea, se le daba sí. especialmente bien clonar mmm, Hombre, juegos yo de creo Capcom. Que en esa es que esa época el Street Fighter el Final Fighter eran la referencia, entonces. Sí, pero cuidado, es que lo de esto era una cosa. Pero es que a mí me mola mucho sus sus diseños, el diseño de personaje siempre me ha hecho bastante gracia. Es muy guay, sí. ¿Sí? Es muy guay. Es sprite, sprite Art, mola mucho. Sí, es muy curioso. Y sus bandas sonoras me molan mucho. Joder, las bandas sonoras de Jaleco son todas muy buenas, tío. Sí, me molan. Bueno. Con Torre. <laughs> Correcto, correcto. Y nada, ya te digo, le he estado dando bastante bien. Le recordaba peor, eh. Y he dicho, joder, pues si no era tan malo este juego ni mucho menos. Me parece un clon bastante decente dentro de uno. O sea que los había mucho peores en Super Nintendo, creo decir. Sí, siempre me, me he equivocado entre el Taffinaf y había otro que era muy malo, muy malo, que, que tenía un botón para saltar o algo así, que era también del, de aquella época más o menos. Pero que pues, es que había algunos de con botón para saltar que se sí, la dinera. que eh, era, ¿sí? era este era bastante malo. Pero bueno. Sí, no, había. había Me dice Control que el, de, que el de Ranma tenía botón para saltar. Pero el de Ranma no estaba mal. No, no, este era bastante mierda. vale, el de Ranma había varios, pero el, ¿cómo se llama? el, hard, sí. el hard battle del S era una basura porque iba a uno por hora. O sea, no sé si os acordáis. O sea, en, en pantalla queda de puta madre. Sí, el, claro. Era medio que... split, pero cuando te ponías a jugar, o sea, pasaba media hora hasta que llegabas a intentar dar una hostia <laughs> al otro. O sea, es ¿sí? verdad. Hostia, y yo soy yo súper soy fan, a pesar a de ver. los malos que eran todos y que tenían sí. toda la misma pinta, de los, de los de lucha de Culture Brain, tío. Joder. <laughs> que era el Super Chinese World. El... Es que... Bueno, había, había unas mierdas, tío. Es que Culture Brain, yo cuando veía el logo, digo, ya la... cago, O sea, cuando probaba juegos en el copión, veía Culture Brain y decía, ya la hemos cagado tío. Es que ver, Todos además está. se movían como el culo. Como el... Culo. O sea, o sea, lo, animaciones, Sprites, como el animación. Todos bailaban así todo el Perfecto. rato. Era como, por, pero ¿por qué hacen eso? Y o sea, había diseños los... que molaban y había juegos que eran bastante completitos. O sea, había uno de... Joder, ¿cómo era? No. No, eh, te estás equivocando, se te está poniendo no, arriba. Sí, ¿eh? que sí, que no, había, no. Había, había alguno que sí que estaba guay, que había muchos personajes y combos ya. y cositas. Eh, yo Así. te recomiendo que te pongas alguno y, sobre todo, las bandas sonoras, que esas que me se me da bien esto. No hay ninguna buena de Culture Rain yo creo. Culture Rain, más, más no, emoción. además, suena todo como con mucho eco, ¿no? Y todo como muy wow, 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 como muy. Sí, me, muy mal. me quiere sonar eso. Sí, sí, no, no eran buenas. Mal, no, eso es. Pues bueno, eso por un lado, luego está jugando a Ratchet, que ya lo he dicho, y está jugando a otro, pero poco, que ya lo diré para la semana que viene. Y he estado jugando a Ninja Gaiden, la Master Collection esta, que, a ver, sin ser los mejores Ninja Gaiden, desde mi punto de vista, pues a mí me sigue pareciendo, pues es que me, me parecen buenísimos. O sea, como Hakan Slash está a la altura de los mejores. ¿sabes? Es mi increíble. Tipo Bayonetta, tipo el Digo el yo tengo claro que son los, o sea, los son las referencias y de ahí ya todo ha ido evolucionando. Pero Sí, 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 sí. Me parece buenísimo sobre todo el, el control. El manejo de, de Ryu Hayabusa bueno, de Hayabu y del de resto del personaje me parece sí. la, la cámara es un poco durita. Sí, correcto. Pero, Pero normalmente molesta, es guay. molesta poco, porque en entornos, casi siempre son entornos abiertos y molesta más bien poco. Sí, Entonces, claro, no, le he disfrutado bastante. De hecho, joder, es que esta saga me gustaba o me gusta mucho. Lo que pasa es que, claro, como ya está ahí olvidada... ¿El, ¿El 3 también lo incluís? ¿El? El 3. Verdad, el 3 es sí. simpático. Ya está, A, mí me gusta. a ver. Además, el, yo lo que tengo es que el 3 es el único que me he terminado. O sea, por eso he cogido ¿Cómo? ahora con ganas la, la colección. Sí, tío. El 1 y el 2 me los he jugado mucho, pero no he llegado a terminarlos. Ninguno de los dos. Entonces, eh, ahora pues tengo la espinita ahí y me va a venir guay. Porque ya, el 1 estoy como en el capítulo 9 ya. Que son 19, creo. Bien. O sea que estoy, no, mete, estoy ahí. Bien. Muy. Es un. A mí el sistema de control, el sistema de combate me parece muy gratificante, me mola mucho. Es muy mismo. guay. Sí, Además correcto. que ha evolucionado, o sea, lo comentaba el otro día con Mario. Eh, cuando en, en 2004, cuando salió, era como, jodi qué jodido es esto, qué difícil, que tengo que hacer una contra, hostia, cómo. Uf, Y ahora te pones a jugar y sigue siendo jodido, pero. Pero ya tienes el rollito ahí cogido de jugar ya mil cosas. Claro, y, es otra cosa, y, sí. Sí, sí. Y sí. es otra cosa. Sigue siendo puto, pero. pero lo ya es. No es que en, en vez de sufrir tanto en los combates, te, te adornas. Y dices, bueno, ahora contra aquí, ahora este no sé qué, le hago tal, que eso mola mucho. Antes era, era pasar los combates ahí <laughs> sufriendo por los pelos y de suerte, y ahora por lo menos lo puedes disfrutar. Más o menos, sí, estamos, estamos de acuerdo, ¿no? Muy bien. Oye, pues hasta aquí, ahora que estamos jugando, y ahora vamos ya directamente a. A tope. A okay. tope. A tu rol Eh. Hay muchas ferias, o sea, muchas ferias, muchas conferencias que quiere pasar, y a no ser que me digáis lo contrario, yo empezaría por el Summerfest, este del sinvergonzón, este del, del Kefli, este que es un, es un sinvergüenza, que de hecho yo tengo mucha curiosidad, Aureal, necesito de tu sabiduría porteril. Claro. ¿Este pavo, este tío de dónde ha salido? O sea, el, del, el de los ojos así como huevos, huevos pasos por agua, ese tío de dónde ha salido. ¿Es que pues no es mira, tiene, lo que tiene son los párpados como así, como, como cuando abre los ojos del todo los tiene así. Correcto. Pero no, no, le falta... Bueno, bueno, da igual. Sí. Pues sí. te lo explico rápido. Este estaba, eh, empezó como redactor. Eh, Game Trailers, la hueva que ya había, y cuando ya empezaron a hacer vídeos que los presentaban los redactores y tal, pues este empezó a empezó a hacerse importante, a hacerse valer, a pisar cabezas, y <laughs> mientras estaba apuñalando a compañeros, pues iba peloteando a desarrolladores, a gente importante, para ¿Ah, para hacerse su agenda su agendita de contactos. Muy bien. Y de ahí va fue escalando posiciones hasta el personaje infecto que conoces <laughs> muy. muy bien, muy bien descrito. Sabía que Qué podía confiar, confiar en ti. Es que yo, claro, digo, este tío, no, no sé, claro, llevo toda la vida en esto, no sé de dónde ha salido. Y el otro día lo, lo, lo pensé y dije, este pavo, esta basura, ¿de dónde ha salido? Y claro, ahora ya me... Efectivamente, claro. como dice Jimone Pati, el trepa de toda la vida. Pues sí, debe ser una cosa así, correcto. Sí, sí. Porque no, no sé de dónde de dónde sale esta mugre. Pero bueno, en fin. Vamos con el Summer Game Fest este de 2021, un evento que se veía. Yo lo se preveía un poco cutrín y efectivamente cumplió con las cumplió, expectativas. Cumplió con las expectativas. Y, efectivamente. Y fue una auténtica, salvo que me digáis otra cosa vosotras, una auténtica <laughs> chusta. Eh, así, así de primeras. ¿Qué te pareció en general? Y luego. Y luego te granamos. Lazarín. A ver, yo tengo que destacar tres cosas. Sí. Tres cositas. Que esto yo creo que ya, ya en Twitter ya me cagué en todo. Eh, lo primero, Kojima. O sea, la broma de hacer que alguna puta mierda tuya se parezca a Metal Gear y le metas la musiquita y le, le pongas la puta caja. Madre mía, eh. O sea, sí, te la metes bueno, por el culo ya. O sea, ¿qué sí. mierda es esa, tío? O sea, Correcto. ya no hace ni puta gracia. No tiene sí. ni puta gracia. Y además eran cinco minutos de basura, ¿no? Pero, tío, o sea, en, pero en serio. O sea, yo lo vi y sonreí un poco y ya dije. Yo sonreí o sea, otra vez. al principio. Pero cuando veía que se desarrollaba, digo, pero. Eh, o sea, que ya he visto las naranjas. Que sí, que qué gracioso, tal. Ya. O sea, solo faltaba la revistita. Y sí, ya está, es sí, sí. lo completo. Pero, si os fijáis, lo hizo en plan de voy a voy a ir de malote, pero sin pasarme, sin que sea una cosa sí que evidente. Sea, que sea como, suficiente como, para, para que no me demanden, como, ¿no? Como el tío, <laughs> los tíos estos de, que provocan detrás de, de un guardaespaldas, como diciendo que te voy a atrás, y se ponen detrás de, <laughs> sí. del batón. Pues así, poniéndose gallito, pero sin pasarse, por si le cae otro puro. A mí pareció, me pareció ridículo y además es como directos scat y no se ha dicho nada de... O sea, lógicamente va a ir a 4K60 porque es lo que se veía en el trailer, pero Perfecto. no se sabe qué más. Con lo cual yo apuesto a 60 pavos de juego, Hombre, 4K60 serio? y Hombre, una portada diferente ya. con el directo scat y ya está. Y a correr, ¿no? Ya estamos. claro Así que, pues por eso, eh, destacable como puta mierda. O sea, la broma se está ya, ¿no? La broma sí. ya, ya estaría. Eh, lo segundo que destaco, por supuesto, es. Eh, o sea, los juegos estos que son como League of Legends. Oye, oye. Eh, que, o sea, ¿cuántos, ¿cuántos enseñaron? O sea, ¿qué mierda es esa? correcto o sea qué, qué pero qué es que le no interesa Se llama a nadie el relleno del pavo de navidad básicamente sí, pero... hay que meter hay que meter ahí y, y no sé bueno sigue sigue es que no te quiero interrumpir pero luego yo ah, oh, nada no. eh, nada bueno junto con junto con League of Legends y o sea presentar eh, nueva skin para Smite muy de, fuerte o sea, eso, que, eh. pero qué presentación de mierda qué es verdad. esa o sea qué correcto. coño me está vendiendo rellenaco y el o sea el, el momento top el es top. El de. El de. Vamos a ver Overwatch 2. Que yo entiendo que a la gente le interese lo Overwatch. Entender, ¿sí? A mí me parece una, una auténtica mierda. Y este es una moda. Consigo, es un juego ufa. mediocre. Como, bueno, es más mediocre todavía otro, el otro. El. No me acuerdo cómo se llama. Uno que es, que es una imitación, pero que encima está mal hecho. El eh, Waterboy, efectivamente, control, Valorant. Ah, vale, Sí, sí, Valorant, que es, es, es como, como este, pero en un ordenador, en un 486, funcionando. Que es, como, <laughs> que se, es como este, pero con el, con el motor de Counter-Strike 1.6. En fin, bueno, mierda. Y, o sea, ya Overwatch 2 me importa una mierda. Correcto. Y, me, y lo que me enseñas es un personaje y su bailecito. O sea, el bailecito te lo metes por el culo. <laughs> por el o sea, culo. Que, pero quiero no tener otra cosa. Es no. O sea, aparece el tío. O sea, vi, o sea... ¿Tú mueves a un tío a, a tu presentación de videojuegos? O sea, ¿Sí? tú eres un ridículo, tío. Al contarme que estás trabajando en, en tu juego y todo lo que enseñas es un baile de un personaje. Es lo tomar, mejor. Culo, lo tío. Va, pero es que a lo mejor lo que no has pensado es que es lo mejor que tiene el juego. Posiblemente, eh. cuidado. Sí, sí, sí. No. Yo, a ver, yo para mí Overwatch es una mierda. O sea, no, Correcto. yo me bajé la beta aquella cuando justo antes de salir, lo probé media hora y dije, pues esto no es para mí y ya está. O sea, que imagínate el 2... Que estará ahí eh, sujeto por, por lo poco bueno que tenga el uno. Y yo no, yo, yo no lo veo. Yo no lo veo lo del dos. Pero bueno, en fin. Eh, me gustó mucho Evil Dead. Ahí lo dejo. Es, es, de, lo, es de lo mejor que pude sacar de ahí. ¿eh? Ah, bueno, eso, eso es otra cosa. Eso es sí, otra sí. cosa. Ver, porque vale, el del no ring malo, lógicamente pues, nos va a gustar a todos. Y ya. Vale, está. Eso o sea, luego, por vamos. unos motivos o por otros. También te digo que tampoco nos flipemos, que ya lo he dicho antes, es como el del ring se me en Ratchet, dicen por el chat, digo, una mierda como un piano. Sí. En joder, Ratchet bueno. se mea en absolutamente todo lo que se ha visto hasta ahora, así que ya estaría. Sí, sí, luego vamos, a ver, Aureal, joder, bueno, ha empezado fuerte este, bien ahí, ¿eh? Sí. <laughs> a tope. Yo tengo que decir que lo que vi, lo vi, estaba de caña con Dania porque, vamos a ver, eh, Beber con mi amigo, ¿Sí? ver al cara derretida. No... Ah, y de vez en cuando lo pinchábamos y me parecía in inenarrable. Poníamos alguna vez y había ahí una, una orquesta tocando. Por la rey, orquesta ¿sí? del Tío Norio que parecía, ¿esto qué es? El concierto de, de Año Nuevo de la 2 que han metido aquí, pero. Sí. O se eso fue con lo del Sonic, ¿no? Sí, sí, que, sí. Que sí. no tiene ningún... O sea, encima, es sí. como la banda sonora de Sonic, no sé qué, y son unas imágenes de un juego de hace 20 años y una orquesta tocando una canción que no reconocía a nadie. A pachaca. Correcto. No. Correcto. <laughs> sí. Y una cosa o sea que... Joder, coincidí viendo los peores momentos porque este tío, ya, yo no sé cuántos programas lleva Pero ya, los peor, no, Perdona, los peores momentos... No, sí, sí, que era muy fácil. Eso, ¿eh? <laughs> jodido. Eh, yo no sé cuántas galas llevará ya el Joff, pero sigue haciendo la misma mierda de gente hablando. Gente oh, hablando... Correcto. Sin, sin imágenes, sin vídeos, ni nada. Pero vamos a ver que estás haciendo un evento de streaming para YouTube, para Twitch, para... Bueno, de, gente, de gente hablando, tenemos luego algún ejemplo... Cuidado. Grante, no, ¿eh? lo, luego viene... <laughs> Cuidado. Pero Cuidado. este reincidente ya. Y joder, si quiero escuchar a la gente cascando, me pongo un podcast, me pongo en la radio, <laughs> ya está. <laughs> No hay... <laughs> es el carrusel deportivo. Cinco ahí minutos vale. de cascando. A ver, nos, nos avisa nos Están control... chivando, efectivamente. Correcto, que acaban de empezar Square con Guardián de la Galaxia, que hay que chufar ahí, ¿no? Vamos a, vamos vamos a chufar a ver, un poco. ¿no? Sí, sí, a ver si a ver. no se me pira a mí esto, que ya sabéis que cuando junto muchas cosas mi conexión explota. Correcto, correcto, a mí me pasa igual, ¿eh? Bueno, ahí está, ahí está funcionando, eh, ya lo estoy viendo yo. Muy rico. Sí, ¿no? Muy bien. Sí, bueno, no sé. A lo mejor es como el Avenger, ¿sabes? Luego que... Sí. Pero vamos, que por ahora... Oye, pinta muy bien. ¿Qué te sí, voy bueno. a contar? La mesa Milano. <laughs> Yo el Madre tema... Ya multijugador, no mal. Ya vamos mal. Ya. <laughs> sí, Me la sí, la verdad es que... Es... Sí. Eh, sí, pinta, pinta eso. Uy, sí. que han puesto actores random para los personajes. Correcto, han, no hay de... Que, han, Uf, que no. han puesto otras caras. Sí, sí, han puesto. han eh. Ay, Dios Han puesto el modelo de Chris Redfield de Resident <laughs> 7, tío. Es el mismo pavo. Ay, tío, ¿Por qué ay. hacen eso, tronco? No hay pasta, en serio. ¿Cuánto cuesta, tío, pagar la imagen nada, nada. De, de estos actores, tronco? Madre mía, O sea, pues, se supone que esto es, es la, la bomba de esta gente, eh. Cuidado. Bueno. O sea, jugable, jugablemente pues, eh, a lo mejor mola, ¿eh? Pero lo de, es que lo de las caras no tiene perdón. O sea, no tiene perdón, tío. No puedes hacer eso. Sí. Me parece, sí. tío. Claro, y más si apuestas por un juego así realista. O sea, sí. no puedes tener el, la jeta de vender un juego basado en una franquicia y mearte la franquicia. O sea, la franquicia que, que el 90% de la gente conoce es la de las pelis de Marvel, que no, que no es la de los cómics. Y. ...y no puedes, hacer, no puedes venderle la moto a la gente... ...en plan, mira, mira, la, como la peli... ...y luego dices, es que no es como la peli... ...donde están los actores... Pero, la... es que, pero yo creo que debería haber un término medio... ...entre no tengo dinero para... para ...pagar a los actores los y los tal... Tastores. ...y meter un generador... ...aleatorio de personajes... ...de caras, y decir, pues este mismo... ...joder, es una puta mierda, pero es lo que me ha salido no, este o, tío... O, o mira, podías hacer cosas, como, como... ...como hacían los de Konami, que eran muy cucos... ...para esto, te haces un editor de personaje... Y que si juntas los ojos 17 con la nariz 22, el Oye. pelo no sé qué, anda, se parece un montón al, al actor. Vaya, qué casualidad, ¿sabes? En fin, a tomar por saco. Eh, pasando de esto ya, ¿no? O sea, luego ya seguiremos Venga, con... Lo, lo con dejaremos ahí, o sea, y... sí. sí. Que sale en octubre y esas cosas. Muy, Muy bien. bien. A ver, prosigue. A eh... mí me ha llegado WhatsApp de, de mi colega Mario que lo está viendo y ha dicho, lo primero, basura. O sea, sí. Estamos todos ahí en sintonía sí. <laughs> sí, hombre, tampoco hace falta Ser un lice para ver estas cosas es que <laughs> Madre del amor, macho Pero bueno, a okay. ver eh, Venga, sí Seguimos a ver. con Summer Game Fest sí no, re Remato diciendo que ya cuando Conseguimos aguantar El evento hasta el final Que ya decíamos, ahora tiene que salir lo interesante Pues si sí, sale el del ring Pero Muy bien, tal Pero eh, yo cuando lo estaba viendo Dije, esto es Krogen. Esto es Krojen, canta, claro, 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 la traviata. Sí, sí, no, claro. Y además que tampoco es que Front Software se caracterice por despliegues técnicos sí. en sus juegos. Pero Correcto. bueno, ya No, sé. técnicamente, técnicamente no era nada. No, no, o sea, era, era bonito a nivel artístico, pero bueno, como, sí, como le pasa a From siempre. Sí, sí. sí, eso es. Va, bueno, pues yo, a ver, sorpresón Yo he de decir que el del ring es del... ¿Sabéis lo que pienso del juego de From Software con alguna excepción? O sea, a mí, Dark Souls 3 me gustó mucho y tal. Para mí, el Dead Ring es sí, top 3, de, pero vamos, años luz, de lo que se ha visto en todo el E3. O sea, y ojo, y como se ha visto, que yo estoy un poco como vosotros. Es decir, me parece que artísticamente está de puta madre, muy bien, como casi sí. siempre. Tiene buena pinta, pero tampoco se ha visto gran cosa de lo que es el juego en sí. O sea, lo de gameplay puro, más bien poco. Y técnicamente, yo no sé cómo lo veis, pero para mí canta eso bastante. O sea, no sí. Se, se sí, la sí, 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 o sea, está claro Pero se se ve a ver lo que por el, el rollo es que Yo pensaba que, que con, con Last of Us 2 iba a ser un poco O sea, que eso, que ya lo he comentado alguna vez Que, que suele pasar un poco O sea, se, se crea un referente a nivel técnico ¿Sí? Y los juegos Que sean un poco parecidos y tal Bueno, ya saben que hasta ahí se puede llegar, vamos a intentarlo Vamos a llegar, no se ha llegado No <laughs> se ha llegado Llegamos a la nueva generación y te, o sea, tener un juego en el mercado como Ratchet uh -huh. y que te enseñen algo que va a salir el año que viene que es que tiene eh, peor correcto. pinta. Es Esa es la mierda. sensación que tuve yo. Que, que decía, bueno, ya de cara a 2022 ya estarán más metidos en el hardware de, de las consolas, ya le habrán saqueado un poquito de petróleo, pero con Elden Ring y con algunos juegos más, me parecía estar viendo algo de hace un par de años o tres. Sí, no, pero bueno, también es que, pues también lo comentamos el, el otro día, yo creo, el, el rollo de la arquitectura está como escalable y tal, sí, pues sí. se han acomodado en, bueno, pues se puede hacer como en Play 4, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir haciendo las cosas como se hacían con Play 4, pero va a ir a 4K, a 60. Pero es que, es que con Ratchet se ha demostrado que las máquinas pueden hacer más. O sea, no Claramente. te quedes en hacerlo de Play 4 y que se vea un poco mejor. Mira, yo voy un poco más allá. Todo el mundo? Yo voy un poco más allá y es en casos concretos, como los juegos de From Software. Es que en realidad lo pienso y digo, pues que se aguanten, porque tienen lo que merecen. Es decir, son juegos que desde el punto de vista eh, artístico son muy buenos. En especial, Bloodborne a mí me parece de lo sí. mejor que se ha hecho. Sí, a nivel pero artístico con bastante diferencia Y más para, para mi gusto, o sea, es una cosa escandalosa. Pero los motores, gran motor gráfico de Front Software es una basura. Hay que decirlo así, es una basura. Sí, pero como sí. lo esconden y no lo critican, pues claro, debe decir, pero si a esta gente le vale, vamos a invertir aquí en un motor gráfico nuevo y tal, y igual, eh, que se aguante, vamos a tirar con esta chusta, porque parece que gusta, de hecho. No vaya a, no a ser que la liemos. Entonces, sí. pasa lo que pasa. O sea, que yo, yo entiendo a Front Software. Si nadie les critica, ¿para qué van a cambiar algo que le va bien? Pues ya está, a tirar por ahí y ya está. E insisto, de lo mejor que se ha visto en todo el E3, pero con una diferencia... Eh, abismal. O sea, estamos sí. de acuerdo, ¿no? Mm -hmm. Sí. Vale. Siguiente. Death Stranding. Que es <laughs> muy triste decirlo, <laughs> pero es que de lo mejor que se vio también en el Summerfest, este Scoria, es que es muy, es muy patético, <laughs> pero lo que hay. El Darito Scat con una. Pues lo que habéis comentado, con la secuencia esta del, del protagonista, el Ridos ahí haciendo el ridículo con la caja esta de, de cartón. Que apesta muy feo eso, tío. Muy mal. Do, tío. Dos detalles de eso. Uno, que si os fijáis, Ridos no habla. Correcto. Porque este nuevo contenido lo habrán hecho con el modelo del juego, pero pagamos al actor para que haga, no no. no, no no va. Dale, que esté mudo todo el rato. No, pero sí, yo, o sea, yo apuesto porque han metido una cueva con un con amiguito de Kojima de estos más y, y ya. Eso y, es, te, y date con pues un canto de sí. los dientes. Correcto. Y, y luego lo de Director Cut, pero ¿cómo tienes esas narices, tío? Sí. Si tú eres casi el Tarantino del sector. Que nadie te pone un pero, nadie te pone ninguna coma a lo que hagas y a lo que digas. Puedes hacer lo que te da la gana. ¿Qué director, Kat? ¿Quién te ha coartado de la tarjeta? Sinvergüenza. vergüenza. la tarjeta, tiene. Correcto. tío. Ya te digo, nada más que decir, ¿no? Pero estoy de acuerdo que fue de lo mejor también, ¿no? Sí, Bueno, y de letras en general, es que es muy triste lo que hay. En fin. Venga. El Tiny Tina es este Warden que aunque luego se vio un poquito más en el que es el evento de Gearbox, madre mía, luego hay que hablar del madre mía, el randy basura este. Eh, ¿Qué os pareció el trailer que se vio en el, en el Summer Summerfest de la cosa esta? ¿Del, del Tiny Tina? Sí. Pues eh, es que no sé lo que es. O sea, no sé lo que es. es que, o sea, tiene pinta de ser un RPG, un acción RPG. Es así? un spin-off, yo creo que va a ser como el DLC que sacaron de, de Tina Chiquitina, que era. Sí. que la verdad es que estaba muy bien, pero seguía siendo la fórmula Borderlands, con sí, un que... par de cosas así originales y. y o sea, tenía pinta como... de. o sea, por, por el aspecto y tal, parece que va a ser un poco más, un poco más Action RPG o algo así. O sea, si, si dan a hacer lo mismo en el universo Borderlands, con los personajes de Borderlands, las armas de Borderlands, mm. ni eh, punto sentido eso. tiene hacer un spin-off. Pero ya o sea, lo que, que voy. Voy a ir a, a hacer sangre. Venga. Eh, ¿No os pareció el motor gráfico y el diseño de personajes una auténtica basura? Y ya sí, cuando claro. aparece el unicornio ese haciendo el ridículo por ahí avanzando que no pintaba nada pero ¿qué, es esta, <laughs> ¿Qué es esta mierda? Y ojo que se supone que es para... Porque era un tráiler, ¿cuánto duraba? ¿20 segundos? ¿30 segundos? O sea, para, sí, ponerse, para oye ¿Sabes? Para decir, hostia, esto tiene pinta muy bien y tal. Pero a mí me, dio, a mí me pareció basura. El problema que, es, que basura. es que esta gente ya sabe o sea, eh, lo que te vende. O sea, está, estamos viendo ahora mismo el tráiler y sí. hay durante más tiempo eh, están en pantalla los nombres de Andy Samberg sí. y, de, y de Wanda sí. Sykes y tal. O sea, porque la gracia de este juego es el cachondeíto y los actores de doblaje. O sea, es que hay, seguramente hay mucha gente que esté dentro de este juego por eso. Y, y es lo que te están intentando vender. O sea, es que mira, ¿qué coño me importa que salga Andy Samberg doblando un personaje, tío. ¿Qué cojones sí. me importa? Más aquí. Por eso, por el... más aquí. O sea, pero pues entonces, véndeme el juego, cabrón. No me vendas que ¿qué? le has pagado pasta a Andy Samberg. Ya sé que te has gastado más dinero que los de Warner de, de la eso sabes, <laughs> si, te eso claro. Sí, no, claro. Oye, es es el... que por cierto, luego, luego es que lo descuero. de. Madre mía, tío. Pero bueno, oye, este. Tengo sentimientos encontrados y hay gente que viene y gente dice que mal. Metal Slug Tactics Lazarín. ¿Qué, qué a te mí me. <risa> Control <risa> chillando ahí. Control está. Sí, eh, sí. A mí me pareció guay. Porque a mí Metal Slug me gusta a nivel gráficos, pero como juego me, siempre Ay. me ha parecido. Me ha aburrido un poco. Joder, sí, me cara. ha parecido muy tramposete y muy. No sé. O sea, de, de, a nivel estético me parece pff, la leche. Eh, a mí esto me ha flipado lo que pasa es que creo que sale solo en, en PC o algo así sí, no en principio sí pues eh, bueno putada Ay, pero bueno da igual lo jugaré igual eh, a, mí me, a mí me gusta es de los de los de lo poquitos esa salva también ¿eh? sí correcto aureal este pasó un pelín desapercibido me, me dio esa impresión y yo también compro todo lo, lo que haga temo y esto y lo que sí. dice Lázaro el estilo visual me chifla sí, es que es, en fin. es una pasada sí yo estoy, sí, controla ahí diciendo que es lo más parecido a Advanced Worlds, puede ser, pero sí. eh, mi pero es primero el exclusivo PC, pero bueno, eso pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Eso eh, a mí bueno, puede cambiar que un nuevo Metal Slack me metan esto. O sea, si me anuncian un Metal Slack nuevo, de verdad, y luego me dicen que aparte de eso va, van a aparecer este, perfecto. Pero yo me quedé un poco con la mierda en los labios. O sea, lo a reconozco. mí me hace más ilusión jugar a este que a un metal es locura. Que, no es que Lázaro tiene, es que no tienes ni puta idea, tío. Es una cosa bastante complicada. Es que, a ver, tío. no, pero este juego, o sea, llega un momento en el que créditos infinitos y ahí pa'lante adelante ahí te matan 20 veces un tanque gigante que deje que, que que morirte 20 veces por pelotas. A mí cuando llega ese momento, desconecto y ya ahí para ahí. Le doy al start y continuo y, fuera, ¿no? y mato. Y por eso bueno. este juego se me, me, se me... perdió un poco ahí... Bueno... O sea, gráficamente es la leche... Pero la saga me parece una trampa ahí... Un mata-mata eh, y come-monedas, sí. tío... Se te va la pelota, pero bueno, da igual... Sí. A ver, ya empiezan <laughs> las cosas raras... Por alguna razón ha habido gente... Que le ha entusiasmado el anuncio de... Jurassic World Evolution 2... Yo le vi... Y eso, a ver, tengo que... primeros está bien, sin más... Mándanos, este... mándanos la dirección de esa gente... Vamos Correcto. a mandarle... Lo vi este y dije... Uf, una ambulancia... No Cómo me la suda, me la suda muchísimo. No, muchísimo. Sé, como que no sé qué pensáis. O sea, y ah. ojo, que a mí, a mí, yo ahora así, Park y tal, me, me mola. Los dinosaurios me molan, pero a mí, este juego, me la, cómo me la suda. Sí, eh... pero es como si te mola, yo qué sé, tío, pues si te mola Metal Slug, pero a lo mejor un, un simulador de, no sé, de, de montar tanques, <laughs> Metal Slug, pues a lo mejor no tiene ni puta gracia. Pues Correcto. esto es un poco igual. Esto es un sí. juego que, que le dices... Joder, mi padre está juega a, a videojuegos y la has puesto en el PC este, de echarse horas y estar aquí. Mira Correcto. qué parque más bonito he hecho, hijo. ¿eh? aquí, aquí están los, los estegosaurios y los diplodocus, mira qué bien. Son herbívoros, ¿sabías que corren. Y te suelta es aquí la chapa de, de toda la dieta de los bichos. Correcto. Vale. Yo, es que, yo es que flipo y, de hecho, es que bueno, el siguiente es el Tupo Point Campus, por ejemplo. Que yo pues es que otra ya cosa, que... igual. Vamos sí. a ver, vamos a ver. Yo es que llego un Oye, momento. Oye, me está gustando que dice... lo que. De, 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 ahí a a hablando un poco de. Estoy. Siguen con Guardians of the Galaxy. Y sí. me está molando el, el, las mecánicas de acción y tal. No sé. De, de cooperativo, guay, ¿sí? dilo. No, bueno, sí, supongo que es cooperativo. Sí. Pero bueno, está manejando solo no, el personaje es. principal y tal. Pero, pero todo el tema de disparar y las volteretas y tal me recuerda un poco a Final Fantasy ¿eh? porque tiene ahí parones de, de cambiar de arma y no sé qué ¿no? en la acción pero no sé me ha... Me, no sé, mola, parece que mola en fin, sí, eh, pero continuemos que, en fin, no, no. <laughs> después de lo que han hecho con lo de Avengers, ¿qué crees que te pues hombre, ve? lo tienen que hacer tan mal, tan mal para hacerlo peor, bien. que esto que está pareciendo hasta bien huele un, huele un poquito a esto huele no sé yo. Madre mía, ¿eh? las caras de los, de los personajes. No, lo de las, las caras es para darles de hostias. Es para cogerles y decirles, te lo pago yo. Pido un crédito, te pago la, la, la licencia de, de la cara de este tío. Pero no, no entiendo, entiendo que paras, le vaya a pasar pudo. dos veces. Es que le va a pasar dos veces. Es que parecen tontos, tío. Pero de verdad. Son cosas que yo no puedo entender. O sea, es que no entiendo. Pero bueno, lo que decía, el Two Point Campus, este y tal. Sí. Vosotros, vamos a ver. Me la eh, suda. Está, correcto. Pero, o sea, yo entiendo que es un buen juego. Seguramente es, está muy bien y tal y cual. Pero no tenéis tío, una sensación. Que no hay ningún tipo de filtro en este tipo de, de, de eventos. Es decir, que vete, venga, tú que tienes esto, pues. Hay que rellenar. Mierda, ya, pero hay que rellenar. Pues venga, no voy a meter. Meto cinco minutos de esto, cinco minutos del otro, diez de esto. Y me sale pues una un evento con 30 juegos. De los cuales son. Pues que son juegos. O sea, en, lo que quiero decir es que en otra época, el, el, este tipo de juegos jamás. O sea, es que no aparecen en las webs. Nadie no, los cubre. No, o sea, nadie te los enseña cuando vas a L3. Nadie. Tú vas a, vas a L3 y te comes. Así, te vas a una pantalla gigante a ver un tráiler del Two Point Campus, ni de coña. Correcto. Pues vas a de yo... a jugar a otras cosas y a ver otras cosas. Eso es, pero es que normalmente ni estaban. O sea, ese tipo de. Es como, yo la sensación que tengo ya es que las compañías meten ya a cascoporro, lo que sea, y sí. a tomar por culo, que se las todo. Están vendiendo skins de Smite. ¿Cómo <laughs> no van a meter el Two Point Campus? Mira, por... con esto es una de las cosas que he hecho de menos de los eventos presenciales, porque mm. también iban a presentar este. Y lo típico que pagan a alguien, a alguien de entre el público, para que cuando es que. hospital Y alguien decía: Chupón, venga, bravo, por fin. Sí, los lo yankee gritones, ¿eh? De sí, sí. las presentaciones de L3, tío. Qué ridículo. Joder, es que, es que madre mía. Pero bueno. A ver, hoy, Aureal. House of Ashes, el 22 de octubre. ¿Qué te ha <laughs> parecido el nuevo tráiler? Pues muy bien, en que ya la poco, lo poco interesante que tenía, ya te lo destripan, que es el monstruo, pues fenomenal. <laughs> Qué bien, que, que le tendrás unas ganas locas, ¿no? A ver, yo lo he dicho, a mí me gusta bastante la, la, la antología esta, me gusta el terror y eso, pero voy a decir que los cambios que están metiendo en este juego, o sea, que sea más juego y menos, ¿sabes? menos aventura tradicional. Mm. Y a mí ya sabes Camilo lo de los soldaditos pegando tiros, me la muffo, porque me la suda de una manera tremenda. Sí. Que aún así me apetece, sí, pero. Sí. Y desde luego el trailer este muy mal. O sea, otra vez que es... está escogido, para el mí va a El trailer es mal. un mierdolo. Pff, madre mía. Sí. O sea, está sí. claro que, que, que esta gente va pues, a, a, la, a los fans ya de la saga, que se lo conocen de puta madre. Pero como si has hecho un trailer intentando... <laughs> coger más, más audiencia, lo llevas claro porque es una basura, pero inmunda. O sea, me parece una mierda Correcto. terrible, tío. Sí, o sea, a todos está. los niveles, a técnico, sí, sí. a nivel... Eh, o sea, lo que ocurre es que no... O sea, es todo súper genérico. Sí, yo estoy de acuerdo La, con eso. Guerra, tío. O sea, el, el rollo del primero, el, el ¿cómo se llamaba este? El, el Mario Medan. El, no, el, el anterior, el que salió en, en PlayStation exclusivo. Coña, until Dawn. Sí, o sea, el rollo del Until la down. down. Claro, pero el rollo del Until Down del, del rollito este terror adolescente y tal. O sea, quédate algo, con esa. Pero algo distinto. sí. Pero quédate con ese estereotipo y ese, ese rollo y ya está. Y evoluciona eso que mola. Pero sí. esta mierda de guerra en Irak, tío. Hombre. Ya, tío, ya. Correcto, ¿eh? estamos de acuerdo, sí. No, no le de más vueltas. Oye. Está. La el el este, que fue con, con la actuación esta, ¿no? De. De la chica empezó a cantar y demás, fue con este juego, ¿no? Que tiene buena pinta, además. Sí, yo ahí yo creo que. En teoría, 24 o 5 bostezos se me escaparon. <risa> <risa> es bueno, que este ya. juego. Eh, yo, yo creo que a mí me va a gustar, pero es un juego que no puedes enseñar así como así en un evento de, este, de estas características, no sé cómo lo veis, eh, Aureal. Eh, sí, sí, pero no, ¿no? Es que es eso, es un título interesante porque la estética que tiene de que es como los cómics de, de Moebius, pero no. Uh -huh. Pero es que, Sergio, ya no te sorprende, porque ya era el, el mercadillo de Geoff el saco de voy a meter todo lo que pueda. Y, y te faltaron juegos para móviles tipo Candy Crush. ¿no? Correcto. Sí. sí, sí, sí. Es un poquito así. Que por cierto, el siguiente, para mí es una excepción, que es el Planet of Lana, que es un. A ver, la gracia que tiene para mí es sobre todo artística, porque son plataformillas así, parece aventurillas y demás, pero a mí me parece que es bastante <laughs> bonito. Sí. Eh, de hecho, yo creo que era el más bonito que se vio en, en el Summerfest, está muy triste sí. decirlo, pero es la, es la puta verdad. Sí. Eh, ¿Compráis sí. o no? Sí, sí. es bastante sí, guay. ¿no? Lo que pasa que, es que soy... también lo dije en Twitter, y me cagué un poco en todo, o sea, el rollo es el rollo cookie este, así... Sí. 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 O sea, es que, o sea que es que ya hay, hay juego de tiros y el, el juego cookie de lleva tu animalito y no sé qué. Troncó. O sea, ¿qué, qué pasa, tío? No, o sea, no sacan otra cosa, no. No sé, tío. Pero vamos, que sí. aún así, aún así tiene muy buena pinta y hay muchas más mierdas cookies que han presentado que, que eran bastante peores que este. Correcto. Eh, bueno, voy a pasar de auténticas basuras, eh, porque es <laughs> que paso para de tiempo. Perso Farrise. A ver, este medio. Bueno, a ti te la suda de una manera tremenda, Lazarín, ¿entiendo? ¿no? Sí, totalmente. <laughs> Muy bien. Aureal, mejor, peor, igual. Mira que yo este. Lo he defendido alguna vez, pero cada nuevo tráiler me cansa más y, y pierdo más interés en él. Me da, me da más pereza. No sé si te pasará a ti, pero. Joder, exactamente, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que yo creo que ya en mi cabeza ya en la, la, entras en la vorágine este de, de basura. Entonces cuando ves esto dices, es que estoy hasta la polla ya de esto, o sea, quiero sí. que acabe ya, o sea, que acabe el suplicio de ver mierda tras mierda y ya está, pero estoy de acuerdo contigo. Y aún así, me parece de lo más salvable, de lo poco ser. porque más que nada, por pues, la saga es buena, o sea, es que es así, yo sé que el juego me gustará fijo, pero es cierto que los trailers... Está hecho, está hecho para ti este juego. Claro. Sí, pero es que los eso, trailers le sí. están haciendo poco... Poco favor a esto. Es ¿no? que no, o sea, yo veo esto y, y no. O sea, no sé decirte. Tú me, tú me sacas una lista con 20 juegos que se parecen ya. y soy incapaz de decirte. O sea, es que es el, el, el diseño de personajes, el, muy bien. El, el tema visual. Las típicas hostias. O sea, es el, el espadazo así, la voltereta así, es siempre lo mismo, tío. Que vale muy que bien. sí, que es el estilo anime y tal, pero Tronco... Pues pff, mira, para, para mí veo todavía. Points. No, no, me parece que, o sea, bien sacado el tema, porque yo os iba a preguntar una cosa, o sea, vosotros de un tiempo a esta parte distinguís sobre todo shooters en primera persona, o incluso en tercera, pero vamos, en primera persona distinguís unos de otros, porque ya no. ha llegado un momento en el que yo ya, cuando veo uno, otro y otro, solo distingo si es más o menos realista de estética o estética asquerosa tipo Fortnite y ya está. O sea, soy incapaz de distinguir los shooters, no, no, no distingo. A mí o sea, me pasa... cuesta... O juego o es a uno de los, que, de los que esté jugando en ese momento. O tengo que estar ahí... A ver, marcador, ahí no sé qué. No, es que ya es indistinguible y... y a ver, está empezando a pasar, que lo he pensado mientras veía la conferencia de Xbox, ¿Sí? como con los juegos de coches. O sea, sí. que es un juego de coches, está tan bien hecho que... O sea, no o puedes sea... decir, ah, es, aquí de así, mal porque está mal hecho, no, es que ya están todos bien hechos y es que todos los juegos de coches son la polla pues con los juegos de, de, de con los shooters está pasando eso, tío, o sea la, a nivel de interacción con el entorno eh, el comportamiento de las armas, explosiones físicas, va a llegar un momento que es que no vamos a distinguirlos tío, y, y yo no creo que sea bueno eso es que, a ver, yo te, te digo para, ojo, es que no sé si lo has hecho apuesta o no, pero para mí, del, del sector juegos de velocidad en general, tanto arcade como realistas ...al tema shooters... ...para mí está año en luz el de... ...el de los coches... ...o sea, el nivel que tienen los juegos de coches... ...es que para mí... ...es que... ...la sensación que yo he tenido sobre todo... ...por ejemplo... ...con lo mejor que se ha... ...de lo mejor que se ha visto en el... ...en este género... ...en el E3 que es muy triste decirlo... ...el nuevo Battlefield... ...que a mí me parece un poco chusta... He de decir, o sea, ...es que lo digo así de claro... ...yo vi el tráiler original... ...el primer tráiler, ...que era... ...bueno, yo no sé quién... ...en fin... Era una... Y, era, una ...era una mierda... Era una cosa... Era, ...yo me quedé flipado... Una cosa o sea, genérica. Que yo lo vi así con ilusión y al resto estaba como. ¿Es ¿Qué, esto? Por, ¿Qué pero, es ¿por esto? ¿Qué es esto? O sea, sí. el trailer iba como la mitad y yo decía que se acabe esto ya. O sea, Correcto. Están estirando esto, que, que no tiene ningún sentido. Eso es. Lo pero que bueno. ha visto en lo de Xbox, no, ha molado más, ¿eh? Ha mola más, más pero desde el punto de vista técnico os llama mínimamente la atención. ¿eso? Sí, sí, desde sí. el punto de vista sí. técnico sí. O sea, ya el, el momento ese con pues, vehículos, el tornado, no sé cuántos personajes en pantalla, todas las Ojo, físicas y a tal. Eso, a eso voy a ir, pero los personajes, ¿habéis visto los personajes? El diseño de personajes que tienen. Que me parece pues... que no ha evolucionado en los últimos cinco años. O sea, me parece que todos los modelados son iguales, de hace es que cinco años. Tío. Esto lo es un que... poco como, como lo de las pelis de Pixar que decíamos. Cada, cada vez siguen haciendo lo mismo, pero cada vez con más detalle. Entonces, si te meten a 64 jugadores simultáneos. Tienen una calidad, en cuanto meten a 128, tienen que mantener un poco la calidad, porque si no, se, le, se les peta eso. No lo se sé. Va, ¿no? Sí, yo okay. creo que sí. Y bueno, al fin y al cabo, es que es un juego en primera persona, que tampoco, tampoco buscas unos ya. personajes Ay, ahí. Sobre todo enfocado al en multijugador. Es que es un título que me, me echa tanto para atrás. Uh -huh. Ya que sí, que vale que las campañas no, no valían una castaña en las de los Battlefield, pero este que ya va tan. Te te saco, saco. Pues, sí, yo ya, ya directamente es de todas maneras te pones la campaña del que regalaron en PlayStation Plus, eh, el Battlefield 5 yo creo que era, uh -huh. y, y empiezas, tienes que comerte la, el principio de la campaña a modo de tutorial y te quieres, te quieres morir. O sea, sí. Sí. Es un coñazo. Es un puto coñazo, sí. Sí, 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 yo sí, sí. esta parte Se critica mucho Call of Duty, pero a mí Call of Duty, por lo menos las campañas, normalmente suele ser medianamente bueno, entretenida. Sí. El, el último es una basura. sí pero, joder, por lo menos, más o menos. Pero Modern Warfare, con... Warfare molaba muchísimo. Warfare sí. era muy Oye, chico, vamos a vamos a otra, que ya hemos acabado con esto. Vamos a. No sé cómo, cómo se llama. Eh, la, la de Coach, eh, ¿cómo se llama? Eh, Prime. Ah, el, el Premium, eh, sí, correcto. Premium de Coach Media, que presentaron un nuevo sello que se llamaba Prime Matter. Y yo os pregunto, o sea, ¿qué os pareció la estructura de esta. Eh, de, esta, de este evento porque yo, yo, yo no entiendo, o sea, te meten dos horas hablando y venga sí. a hablar, y venga a hablar, que yo te decía, ves que no, esto es insoportable, esto no hay Cristo, bendito se lo trague, y de repente como a mitad del, de, del evento te meten una demostración de su mejor juego, yo creo, con mucha diferencia, además con un gameplay súper extenso, y dices, pero, pero ¿por qué no empecéis con esto? O sea, no, no sé si lo, no sé si lo viste, Saureal Yo... Lo, lo ¿Te lo pillé... tragaste o, o ni de coña? Entero no pude Lo intenté, ¿no? lo intenté. <laughs> pero es que era, cuando se ponían con el rollo cadena dial, tenemos otra sí. llamada de, de los oyentes. Sí, Venga, sí. la hablar mujer está hablar. y el otro, y ni una mala imagen, ni una pantalla, ni nada. Ay, y cuéntame, ¿cómo es esto? Pues mira, te digo, he hecho el juego así. Es que hay insufrible. Insoportable. Correcto. Sí, sí. A ver. Bien, nos dicen la avisa ahí. control de que Babylon's Fall de Square. Hay que ir. Vamos a ver. Qué maravilla. A a ver. Sí, hombre, hay que darle. Esto, esto quien lo hace, que. Bueno, estamos viendo en, en. Correcto. A ver. Ah, vale, está hecho por Platinum Games. Bueno, bueno. Sí, este Pero, era de Platinum. Lo anunciaron hace tiempo, sí. Es el. Es que es, es, el, jo... es el juego de Platinum. Así, a ver, que está va, muy, que claro, está claro, muy claro. bien, que está muy bien y tal, pero tronco, que todos los juegos son iguales, tronco. ¿Qué mierda es esta, macho? El pero eso, jodido calvo este de, de los. Marca de la casa. Lo, vamos, que... De, de canear dinero ahí en, en los crowdfunding. Me cago en la que puta, de, tío. Que decía que así les va por el tema Bayonetta. Es que claro, si estás haciendo 50 juegos a la vez, es que está... más te da. Si estás haciendo <laughs> los putos juegos iguales. Y... Es que me. me... Buah. Se le es está tratando, Le macho. tengo un asco, macho. Desde el crowdfunding a que el de Wonderful 101, es que no le soporto, tío. Para hacer el puto juego, igual siempre. ¡Ah! En fin. Joder. Da igual. Joder. Estoy peleón, eh. Joder. Como el, vino, como el vino malo. Madre <laughs> que, por cierto, he, de, he de, de, de confesar que lo que estoy viendo bien, pero vamos, sin, sin más. Eh. Pues es que es súper genérico. Es, es que es un Madre. juego de Platinum. Es otro juego de Platinum. Ya está. Vale, tío, Platinum tiene cosas Que sí, que mal, tiene bien. cosas, pero, pero ¿se parecen todos o no? Sí, 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 sí. sí, que ese sí es que sí. es el rollo. Pero bueno, a mí esto tampoco me parece mal. ¿tú? Joder, es como dices, de más tres gestos hace juego de velocidad, ya, pero es que eso es son los mejores, tío. Bueno, pues ya, esto... pero no es lo mismo. Pero esto es cambiarle el argumento y cambiarle los personajes y mantener el sistema de control. Vamos, es que no te hace falta ni, ni tutorial, disquejo, ¿Sabes eh? cómo va todo? Por lo que estoy viendo aquí, el sistema de control de bayoneta se mea un poco encima de esto. Sí, por bueno. Lo que estoy, por lo que estoy viendo, eh. O sea, que luego habrá que jugar, lógicamente. Pero vamos, no me parece nada del otro mundo esto, eh. Y madre no, o sea, mía vale el diseño, el diseño de, las cara, de los personajes madre mía Daniel autómata otra vez venga ahí Uf, madre, madre mía. mía no no es su fin. fuerte ¿eh? el diseño de las caras no es no su fuerte que, oye vamos a volver un poco a, a lo de coach porque tengo que Correcto. decir algo que, que comenté a ver por sí, WhatsApp sí, sí, hay que volver. Y, y que o sea que es un poco el el rollo este del hablar por hablar ¿Sí? eh, o sea yo cuando o sea, no sé cómo decirlo, cuando empecé en esto y a trabajar en el sector y tal. ¿Sí? O sea, tú sabes, o sea, está Hideo Kojima, está no sé quién, está... Correcto. O sea, tienes como a cuatro o cinco referentes, pero lo demás que quieres que... O sea, yo no sé quién ha hecho Street Fighter 4. O, sea, sí. o sea, realmente quién lo ha desarrollado y tal. Me parece uno de los mejores de la saga. Eh, no, no le pongo a cara a quien ha hecho el Street Fighter 2. No le pongo a cara a quien ha hecho el Final Fight. O sea, me la suda, me la suda porque me interesan los juegos. Entonces... ¿Qué cojones me importa a mí un señor que, que me va a hablar 45 minutos de un indie eh, alemán? Correcto. O sea, Correcto. ¿pero qué mierda es esta? Pero en, en serio. O sea, no me importa a mí, que trabajo en la industria. O sea, en, en, el, en el, este en el chat de, de, de lo de coach, eran sí. todos Zetas y caras así dormidas, tío. Pero tronco, en qué cabeza cabe. Y luego es que no el, nadie. el otro rollo, que es lo que, lo, que, lo que os dije ayer por WhatsApp en la conferencia de Ubi. Digo. O sea, ¿por qué me tienen que presentar a, a, a un desarrollador que no conoce a nadie como si fuera una estrella del rock? A mí sí. qué coño me importa este, tío. Ay, que nos sacan ahí cara. como con planos ahí, sí, sí. Uh, qué moderno. ¿Qué si coño fijas, me importa? Se gustan mucho, ¿eh? Sí, o sea, tío. Pero ¿qué como necesidad? si fuesen estrellas del rock, sí. Es que sí, tío. O sea, no, es que no tengo ninguna necesidad. Enséñame tu juego, tío. No me enseñes está. tu cara. Que no me importa una mierda, tío. Correcto. Yo estoy totalmente vale de acuerdo mía. contigo. Pero yo creo que en el evento de coach, yo creo que se le fue la mano, sobre todo por el tema de la... O sea, yo creo que duró. A mí se me hizo eterno, pero yo creo que fueron dos horas. O yo un lo quité. Muy larga, ¿no? O sea, yo lo quité y vi los trailers hace un rato. Creo que fue solo una, ¿eh? Para que, te... sí, para ya, que veas no, lo, lo pensado que fue. A mí se me hizo eso eterno, pero es que encima, para presentar un nuevo sello. Dices, pero tío, o sea, si, si tienes que presentar un sello nuevo, coño, digo yo, entiendo yo que lo tendrías que dar, con... joder, preséntalo. Con, con toda la chicha del mundo y Como si no la tiene todavía gameplay no. nada. Claro, y si no la tienes toda, pues no lo pues no lo presente. Si es que es casi es que es casi peor, porque además lo que se presentó de los juegos que se presentaron, la mitad es que no tenían mmm, no tenían ni, ni, ni vídeo. Mm. Menos el Escasa voz este que desde mi punto de vista tiene bastante buena pinta dentro de lo que cabe, que parece un doble A así de, de aventuras así en tercera sí, pero Tenía su cosita, ¿eh? O sea, estaba guay, ¿eh? No estaba nada mal. En plan, insisto, doble A. O sea, teniendo. Por, sí, me parece bien. Sí, sí. Pero es que había juegos que además era muy triste, sobre todo el primero, que no me acuerdo ni cómo se llama, me la sudaba bastante. El shooter este, que se convertía en una pelota. Dice, pero tío, ¿qué es esto? Es <laughs> una cosa un poco rara. Pero bueno, el caso es que era un, un, un trailer como de 30 segundos, que luego, hablando con el developer. De vez en cuando metían otra vez la imagen del tráiler y yo otra vez, decía pues si es que estoy de ver en la puta misma imagen hasta las pelotas. O sea, corta ya esto, o sea, quita, quita esto ya. O sea, por el amor de Dios, que además tampoco es el mejor tráiler del mundo. Son cosas que no yo no entiendo muy bien. O sea, tú imagínate, lazarín que vas a sacar una nueva, ya tengo nuevo sello, o sea, te digo, yo que lo sacaré en plan diciendo, "Voy a sacar con esto, con esto, con esto", y estos "Son los son los mis juegos top, ¿qué te parece?" Tío, no, no sacarlo de, de, como que de cualquier manera. Si, y si no llegas para el E3, pues lo sacas en septiembre, tío. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Y, y sobre todo eso. O sea, sacas un nuevo sello con nuevos desarrolladores y, y te van a contar ahí... Este juego lo hemos hecho muy bien. O sea, <laughs> ¿qué me importa, tío? O sea, a nivel usuario, en serio. O sea, que es que es, es que es es un evento que está retransmitiendo a, a todo el mundo. O sea, claro. no es... No es en, en una a puerta cerrada en, en el E3. No es una videoconferencia o sea, que, que estás haciendo no claro, Correcto. No sé, no, yo creo que no tienen el foco... No. No. Mien. Yo, correcto, en fin, a mí me, me parece un poco, un poco raro, Ay, Y por bueno. supuesto, ¿quién no podía faltar? Pues el muerto en el entierro, la novia en la boda. Ahí le tenéis a por, Es verdad, se me había olvidado. Correcto. Claro que sí, en todas partes tiene que meter el caso. Cazo Mix, sí, tío. Sí. Es un poco... Le <laughs> tengo un poco de tierra. No tanto, como, no tanto como tú, pero tengo un poco de skin. Bueno. Oye, vamos al, al Ubisoft Forward esta que también tela marinera, que ahora sí, he de confesar que, pues eso, eh, de lo mejor que se ha visto, al menos en el Far Cry 6 y, y el Mario Rabbids, ¿no? Bajo Mario Rabbids de primeras, algo, algo alegre. El Sparks of Hope, eso sí, sale el año que viene, pero muy buena pinta, ¿no? Lazarín. Es lo que os dije ayer, se movía muy bien para hacer switch. ¿eh? Ahí lo dejo. <risa> <risa> se movía muy, muy bien. Hay que joderse. ¿No? Dice, dice control que el anterior se ve así, no. No, jugalo no, no. a 1080 en una tele y ya verás cómo no se ve así. Y ojo, ni de, coña. Y, y ni ni de coña. Control, que sepas que este, o sea, el, el que ya está, el Kingdom Battle, tiene los entornos bastante más pasilleros, que ahora está mal visto, pero es mucho más... Sí, es un poco es súper lo... cerradito, sí, 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 es verdad. Sí, sí. Y a, a nivel de detalle tiene cositas chulas, pero no es como este ni de coña, ¿eh? O sea, ya, ya veremos, ya veremos. Correcto. Pero en principio bien, ¿no? Se había pero, filtrado antes, pero bien. Sí, ya se había filtrado. A ver, al, al fin y al cabo, o sea, lo que vi, pues, me resultó gracioso, ¿no? porque, o sea, a nivel... Contenido y tal, pues me hizo gracia, pues alguno de los rabbits y tal. ¿Sí? Eh, y ya está, o sea, porque realmente este juego es que no me importa verlo antes, después, me da igual, porque luego sé que lo voy a jugar porque me va a flipar. Sí. O sea, es el típico juego que, que, que es que te da igual lo que te enseñen porque te va a molar seguro. O sea, muy sabes bien. ya que el primero es muy bueno y este pues, es mejor. Y ya Correcto. está Aureal, a ti te la bufa bastante, ¿no? No, lo veo muy cookie, <laughs> pero como no he probado el primero, no. no, no me deja un poco indiferente. Vale, vale. A ver, Far Cry 6, por ir primero a lo un poco sustancial y luego ya vamos hacia, hacia la ponzoñez, como ah, siempre. Far Cry 6, lo que se vio en el en el Ubisoft este, bien, ¿no? O sea, sorprende cero, pero sí. pero bien, ¿no? O sea, sobre seguro. O sea, lo que suele sí. hacer Ubisoft más o menos bien. Que de hecho para mí es de todas las sagas que tiene así más o menos potente, yo creo que para mí es la para mí la la más divertida. Sí. Para mí Far Cry son juegos eh, poco memorables, que jamás están en mis top de absolutamente nada. Que le juego y no le vuelvo a jugar, le juego, me los acabo llego mucho y no les vuelvo a probar mi vida. Pero mientras estoy jugando, me parece muy divertidos. Bastante más. De hecho, me parece que es una saga muchísimo más divertida que Assassin's Creed. Sin embargo, no es tan, no es tan famosa. ¿Compráis o no compráis? Yo sí. Yo sí. O sea, yo sé que Oreal no, porque es una basura. No, yo lo que, lo, que, lo que sí tengo que decir es que me parece eh, bastante más divertido de jugar explotando la fórmula de Ghost Recon, por ejemplo, que el propio sí, Ghost Recon. O sea, es el rollo cooperativo es que y tal, y, y libertad total, y me parece mejor integrada, y menos exigente, y menos... Menos, menos... coñazo. Es que, es que en Ghost Recon das un tiro al aire mal dado, eh, y, te, y ha aparecido 12 soldados, un tanque, un droide de esos, y te han follado. O sea, es Con que loco. no... Es demasiado exigente. Y en este puedes hacer el loco, puedes jugar en cooperativo, puedes hacer lo mismo. Pues está un poco más por eso. Más desenfadado, sí, más ese loco. Es el, ese es el rollo. Sí, pero es que el, el, el otro está tan tan, tan limitado. Corsetado. Claro, está tan encorsetado que llega un momento y dices, pues ya pasó. sea, pasó mm -hmm. de jugar porque tienes que afrontar cada, cada pues cada base enemiga. Pues estás jugando con colegas, como tú entras por aquí tú, o, o te amachambras ahí en el en, sí. en un, una esquina y, y vas matando todo lo que sale o, o tienes que calcularlo todo al dedillo entonces Far Cry creo que la, la apuesta es lo gigante es otra pero creo que ese ese espíritu de cooperativo y de jugar y de hacer las cosas ahí con colegas lo hace mucho mejor sí yo a, a ti qué te parece Aureal yo le tengo muchas ganas porque hay ha habido. Fíjate que a nivel jugable no hay tanto salto entre los últimos Far Cry. Pero sí que se lo he notado a nivel argumental. Eh, está, está mejor. Sobre todo el tema de los villanos. Lo, lo han ido desarrollando, le han ido dando más peso. Y sé que sé que va a estar muy bien. Luego espero que no caigan en los vicios que, que tienen siempre, que ya. hay algunas cosas muy, muy formulaicas en los juegos. Si habéis jugado a los últimos, siempre hay algún momento en que el protagonista lo capturan y se escapa. Siempre. <laughs> siempre ocurre eso. Pero vamos, eh, lo que decís. Yo creo que sí que son. Para mí es la, la saga más divertida y, y lo disfruto. Lo voy a, a coger con muchas ganas. Muy bien. A ver, un juego un poco polémico que se supone que fue la. Pues, la cuidado que, que en lo de después están enseñando el Final Fantasy hecho por Team Ninja, ¿eh? Cuidado. Cuidadito con eso. Vamos a pinchar. Qué maravilla. Vamos a ver, coño. Qué vamos guay. Es un... Sí, pero... Joder, qué bonito. Sí, artísticamente de momento bien, ¿no? Uh -huh. Muy bien, de hecho. Sí, es... Eh... Qué... Uf, qué guay. Es sí, que es el, todo... el niño que me faltaba el año que viene, básicamente. Sí, sí. Como ya no va a haber niño, pues, pues esto. Y tiene toda la pinta, vamos. Joder. El juez, desde luego el punto de vista artístico no tiene nada que ver, ¿eh? perfectamente sí, distinguible este de cualquier sí, sí, es... final diría. Es un poco, este o sea, sí, sí. poco de Cry también, ¿no? El pavo sí, con el espadón sí, a la bien. espalda. Es muy muy sí, sí. de May Cry. Pues este es muy, este es muy nuestro ahí, Aureal. Cuidado. Este tiene una pinta acá <laughs> muy interesante. Y, me... y es que estaba pensando en lo mismo que ha dicho Lázaro: que el sistema de combate me recuerda mucho al DMC. Pero bastante. Sí, eh. es que está... más, Yo pensé más que se iba a parecer más a Neo eh. Joder. Al e estar hecho a la... por Team Ninja. <risa> sí, <risa> lo que Cabrón. es. De control. Un Grasse toda la vida, efectivamente. Qué que La animación de, de correr de uno de los personajes era, es, muy de, es muy de Dante, eh. Sí. Pero muy, muy parecida, eh. Joder, pues tiene una pinta. Joder, pinta muy, pinta muy bien, eh. <laughs> mola mucho. Sí, sí. Pero mola bien, mucho, eh. tío. Qué guay. O sea, si siempre... ¿Os habéis fijado si es multi o no? A mí, a a mí la no da tiempo. Lo está. que sí es es cooperativo, ¿eh? Que sale todo el rato dos o tres personajes en pantalla. <laughs> sí, pero no sé si es cooperativo de verdad o que van contigo, que a mí eso pues, me parece muy bien. Pero que no me moleste gente como. 2022, como tú, PlayStation 5, PlayStation 4. Joder, eso tiene una pinta muy buena, ¿eh? Compro, pues, compro. Demo en breve, qué maravilla. Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin. Pues me ha flipado. Lo mejor pues, que he visto en Tole 3. Pues. Ah, ah, sale pues también en, en series X, series S y PC. ¿eh? Y demo claro. disponible en PlayStation 5 en breve. Hostia, que nos cuenta que ahora Final Fantasy 7. ¿estamos, ¿Estamos locos o qué? Sí, bueno, pero esto es remake. Y está, ¿no? está, no creo. Estamos... Falso, ah. es, que, es control, tío, que nos quiere, que nos está quiere gar, macho. Está Joder. todo loco. Nada, esto yo creo que ya. ya se 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 está bien. Oye, volviendo a lo de UI. El Avatar, el Frontier of Pandora, que yo lo que he visto, o sea, desde el punto de vista técnico me pareció la hostia, el sí, nuevo pero... motor, este gráfico y tal, pero lo primero, vete tú a saber porque es Ubisoft, luego habrá un downgrade de tres pares de cojones, <laughs> y lo segundo, y mi pregunta más importante, ¿a quién le importa Avatar? Que levante la mano. A nadie. A de, justo, justo lo que dije ya ayer, digo, ¿a quién le importa esto ya? O sea... nos, que, nos quisieron colar una franquicia como que yo creo que incluso la taquilla la forzaron. En plan, hay que ir a verla, es revolucionaria es tal, pero luego, aparte de la película es un pestiño y derivativa y que plagia <laughs> muchísimo, sí. es que es una saga que, que a quién le importa? A James Cameron y, y para de contar, y a Ubisoft que habrá pagado la licencia y tienen que amortizarla. Joder, Me está diciendo Fran Left en el chat que le importa a él y que le flipa. Pues ya son pues, sí. Adelante. <laughs> ya, te, ya, ya, <laughs> tienes, ya tienes ahí Ubi, ya tienes un joven, tío. No, a no, topa. pero. Joder. Por mí, vamos. <laughs> que, ¿eh? que a lo mejor bien, ¿eh? O sea, a mí, el planteamiento en un principio de lo que se vio, bastante bien. Pero a mí, Avatar. O sea, hasta Avatar de por la película, culo. <risa> <risa> no, a mí es que no. O sea, pff, no sé. El rollo es que además. Eh, poco antes de ver esto había estado jugando al Ratchet en un escenario así un poco jungla sí. y dije, esto a mí no me sorprende ya. Es que, que nos ha condicionado todo el E3, macho. El puto Ratchet. El es... puto Lombax. Bueno, si te quieres co quedar con eso, me parece bien, pero yo creo que no. ¿eh? Yo creo que si hoy no hubiera jugado a Ratchet hubiera parecido la, la, la misma mierda, pero vamos, <laughs> es igual. Y hablando, por cierto, hablando de mierdas, ¿qué os pareció lo del Rainbow Six, este Raruno en plan, o sea, que le han metido el nombre raro que lo comentamos ayer, ¿no? Lazarín. Sí, el, sí. ¿cómo se llama? El era, ¿no? Madre. No madre, lo sé. O sea, es, es, has aprovechado mía. el éxito de tu saga Rainbow Six, bueno, el éxito de, de la última entrega, eh, para, para hacer un juego totalmente diferente y, y meterle ahí zombies, o sea, alienígenas y, y tal. O sea, A que no tiene nada que ver con Rainbow sí, Six, no. es que es un shooter en <laughs> primera persona. Que va de otra cosa, o sea, que tiene que ver con Rainbow Six. A, a mí me, me gusta. El equipo y tal. Me pero... gusta. Ultragenérico ultra genérico eso, pero muy sí. ¿Ultra genérico? Sí, 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 sí. Totalmente. Total no. A ver, verdad que te gustó? No, 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 que me gusta mucho el modus operandi de Aviso, que es algo que copian luego otros estudios, pero que es un juego que... Que no tiene chicha, que no tiene mayor interés, lo intentan vestir de épica con una secuencia aquí muy peliculera, muy desarrollada, que luego nada de eso va a estar en el juego final. Pero. Sí, va a ser un, pues como, sí. el, como el Alien aquel que vimos hace poco, operativo, que. Que lo <laughs> no había, no habían reciclado de alguna sí, beta sí. que tenías por ahí. Efectivamente, este... es que yo no entiendo. O sea, este es el típico proyecto. Dejo, tengo un, tengo una idea un shooter cooperativo alienígena no sé qué así no vas a vender una mierda ponle Rainbow Six delante y, y ya ah, estamos adelante, ¿no? ya, ya estaría no sí sí yo creo la impresión que, sí. que yo que yo tuve pero bueno y luego a ver no lo voy a comentar porque, porque no pero o sea nos parece que nos da una pereza loca aunque esté muy bien ver el Rocksmith Plus y el Jazz Dance y estas cosas de decir que son sí. juegos que son muy buenos y tal pero que no, o sea que no hace falta que os liéis y que aparezca un tío hablando y que explique que, es, que esto es la polla y que las herramientas no no os, no os caiga así de amigo de, de, sea, de Rocksmith, lo de Rocksmith Club me pareció bastante guay. El que sí que sí, que, me parece que muy bien. Un móvil como micrófono, que tengas canciones licenciadas, que lógicamente el, el, la cuota de usuarios es ridícula porque porque tienes que tener una guitarra, tienes que saber tocar un poco porque mm -hmm. Tocar de cero es desesperante. <laughs> Yo lo he intentado y es, es desesperante. O sea, tienes que saber un poquito. Y me parece guay porque, joder, es, es una cosa muy guay. Y ya el, el primero molaba. O sea, para gente que sí. toque un poco y quiera aprender más. O sea, vale. O sea, todos lo conocemos. Pero el rollo de que lo saquen en PC, que sea todo como muy libre, que puedas utilizar el, el móvil como micrófono y tal, me parece guay. Si de adaptadores de jack y tal. Pero que a, a lo que me refiero es que muy o sea, aquí, hay, dicho. aquí no hay filtro, pero no, no me refiero a eso. O sea, ¿Vosotros crees que esto se puede presentar así como así, este tipo de juegos así a, al público y, y dedicarle no sé cuántos minutos a cada eh, y que salga el developer y hecho esto? A mí parece a mí esto, Rocksmith, ahí, pero esto. A mí, Rocksmith, sí, porque ya te digo que han, han presentado diferentes formas de, pues eso, de pillar el sonido, de jugar y tal. Lo otro, lo del señor este que ha hecho una canción exclusiva para el Jazz Dance y está ahí contándotelo. <laughs> Amigo. Yo flipaba, digo, pero ¿qué, pero qué hace este hombre? O sea, Venga, porque... hombre, que nos vamos a aprender el baile para hacerlo lo... <laughs> <Sí, tío. risa> en un evento o sea... de, de streaming. <laughs> Yo flipaba tío, oh, con pobre. eso, tío. O sea, vale que. O sea, lo puedes decir y tal. Pero es que casi te casca la canción entera. Ay... Sí, 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 sí. Y sí, si sí, 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 casi... <laughs> Y si casi... Alberto dice que tiene un colega que se compra el Jazz Dance todos los años en el chat eh, para la fiesta de Nochevieja en su casa. Yo, he, yo, he, yo he jugado a Jazz Dance en una fiesta de Navidad, por supuesto. No, no. eh, que coño, es eso? pues eso es divertido. Pero en una presentación de L3, o sea, a mí que me importa que venga un tío a contarme que ha hecho una canción exclusiva para Jazz Dance. O sea, es, que es, no. muy, es muy así. Pero, Pero bueno, es oye. que es, es como si es como si. Pues eso, eh, vas a hacer la presentación de EA. Y FIFA, que todo el mundo sabe cómo es, que es lo más continuista que existe, ¿Sí? y te, te tengan media hora, pues a lo mejor pues el, el, el actor de, de motion capture que utilizan para hacer chilenas, pues explicándote que se ha inventado una polea <laughs> nueva y te la está contando. Es como, pero, pero qué mierda me estás contando. Si pero ya que sé me que va FIFA, que va a ser lo de siempre, ¿qué no, me está. estás contando de chilena nueva? Pues eso es un poco que, se, que te salga un tío y esté cuarto de hora contándote que ha hecho una canción exclusiva para Jazz Dance y que te enseña el baile Sí, no, yo... no, o sea, no está fuera de lugar en, en un evento como ese. Correcto, yo estaba flipando. Y bueno, para terminar, eh, ya con, con, con la de Ubi, el Raiders Republic, que me parece un juego entretenido, entretenido, gracioso y tal, que no le importa a nadie. O sea, no, no le importa a nadie. A mí sí. A mí me parecía divertido lo que vi. No, no, no sé. si no tengo que no, pero no va a jugar nadie a esto. Lo no, sabe, eso está ¿no? claro, está claro. Y es lo que te comenté ayer también. Que, que es súper llamativo que una compañía que, es, que se deja millonadas en hacer juegos pues como Assassin's Creed, ¿Sí? en hacer, no sé, en hacer triples A brutales, eh, suelte una considerable cantidad de dinero en hacer juegos que son ultra nicho. O sea que haces el Steep, haces el Radio Republic, o sea, sabes que vas a vender siete juegos y le, y le metes ahí pasta como. O sea, todo el mundo sabe que no vas a vender una mierda. Pero a mí o sea, eso todo el mundo bien. lo sabe. Pero qué es la, lo que se iba a decir y nos parece un poco raro y a mí me da a mí me jode que te cagas que se dejen el dinero en estas cosas en el puesto en el Steve, en no sé qué y tal y que Rayman por ejemplo esté ahí muerto de risa muerto, muerto pues también, de risa por ejemplo mira, en vez de dejar el dinero en esto que se lo presten a los de Square Enix para que le pongan las caras a los actores de <risa> <risa> de Guardianes de la Galaxia porque joder y por cierto eh, yo creo que Billon Guta nivel 2 eh, ha palmado. Eh, es mi, mi, mi impresión. Y si está no ha palmado, ahí, lo están está... cambiando de lo que se vio a lo que va a ser el juego final. Yo creo que Eso no tiene nada más que ver. Está más estancado que un bote sifónico. Eso, vamos. <laughs> ya desde que se fue el Michel Ancel, ya, yo creo que diría: esto no esto no va a seguir adelante. Esto es un buque que se va a estrellar. Me voy, me piro, me retiro a, a, a mis animalitos. A tomar por culo, ¿no? Sí. Estamos, estamos de acuerdo, ¿no? Mm. Sí, yo es que lo vi, me quedé flipado con el tráiler, evidentemente más falso que Judas, pero dije, bueno, sí, vale, pues, a... Molaba demasiado sí, para ser verdad. verdad. Sí. Para ser verdad, correcto. Y, y no, ¿no? Va a ser que no, ¿no? Está clarísimo, ¿no? ¿Cuántos años hace ya del trailer ese de.? yo creo animación. que tres o, tres o cuatro creo pero no pues sé tres o cuatro, muy cuatro mal, ¿no? fácil Para sí eso, cuatro ya. no pero vale. hubo, hubo como dos trailers no hubo uno de animación y luego otro en el que parece una... que era no juego temas, ¿no? sí. a ver estaba el fake total y un, y un fake mejor hecho pero era fake yo no me lo creí en ningún momento pero tenía muy buena pinta pero que mm. no o sea, pero bueno esa esa es me opinión. que yo creo que eso está más muerto que, que, que todas las cosas pero bueno oye vamos a la chicha no lo que Venga. va a ser el solomillo en un principio del de programa la conferencia esta de, de Microsoft y Bethesda, que son las dos, por cierto, combinadas, que, por decirlo de forma suave, yo, A ver, yo tenía bastantes esperanzas puestas y de hecho yo creo que debería haber sido la mejor de las tres grandes, debería haber sido, y me ha parecido una auténtica mierda, pero de tamaño descomunal, o sea, una auténtica basura con alguna excepción, pero, pero muy pequeña que además son juegos que ya sabías que van a ser buenos, que básicamente es el Forza Horizon, que es la polla, o sea, es una cosa, es un escándalo, que es un juego que a mí me la suda, también lo reconozco, pero está muy bien. A mí también. Y a, par y a partir de ahí, es decir, por cierto, a lo mejor os sorprende, pero el Flight Simulator me parece el juego más acojonante desde el punto de vista técnico que se ha enseñado, pero sí, pues sí, es, es, brutal. Eso, eh. es brutal. O es sea, brutal. No me pero... parece un juego, parece más una herramienta pero me parece una cosa de sí locos. es que es que a ver a la gente que le gusta eso le gusta mucho y, y sí. le apasiona hacer un vuelo transatlántico y estar siete horas pilotando un Boeing correcto <laughs> que es como guay sí. muy divertido <laughs> Sí. yo creo que más de ver, ese es de los pocos juegos que yo entiendo que la gente vea más que juegue es decir, que vea las típicos tomas de una hora, de un sitio de puta madre, un paisaje no sé qué tal que lo que tú dices, estar ahí, pues eso ahorrarte la basura de estar sobrevolando pues yo que sé, al pedrete, porque tampoco es que me interese mucho desde arriba, ese tipo de cosas no, pero a ver, yo considero que el 90% de la gente que se compre este juego lo va a utilizar para explorar cosas que conozca o, o, o puntos de, en el mundo como muy característico, ¿no? O sea, ir a ver las pirámides en Egipto, o sea, y Correcto. ver lo bien hecho que está y tal. O sea, más allá de. Eh, tengo el panel de control de un Airbus A320 sí. y lo manejo porque me lo controlo, que te cagas. Ya, Entonces, yo creo que. Igual me, me, me equivoco, pero es otro tipo de juegos perfecto para el padre que estaba antes con el super se compra un PC y se pone con este y venga. Y está que sí, sí, mira, ahora saco los flaps. No toques, no toques, que, que, que voy muy recto Mira, mira, voy a pasar por encima del Bernabeu. ¿Lo ves? Ahí. Bien. Sí, yo. A ver, yo sé un poco de, de eso, sí, yo compro bastante, pero. Pero bueno, a ver, general, Aureal, ¿qué te ha parecido lo de, lo de Microsoft? Yo voy a romper una lanza por ellos, pero porque veníamos de lo de, lo de Coach, lo de Summer Game Fest, y no me ha no decepcionado tanto. Porque Joder. Era, de porque era un poco lo que estaba buscando yo: trailers de juegos a casco porro y hasta sin entrar en el, la calidad de los juegos en sí, que ha habido un poquito de todo lo He visto un poquito más tradicional eh, de lo que suele ser el E3 eh, mostrar gameplay y trailers. Eso sí, sí. en eh, cuanto a ver, yo me refiero en cuanto a estructura, me ha gustado, pero el mm. contenido que ahora vamos a ir, sí. eso es, eso madre, ya es Yo lo que he visto, se lo he comentado a Miguel Ángel antes de empezar. O uh -huh. pues yo no sé si está hablando con Control o con Miguel Ángel, no sé, pero. Es que el, el 90% de lo que se ha visto en, en la sí. presentación, que han, ha habido cosas buenas, ha habido cosas que ni funifa O sea, sí. hacer un Diablo 2 y presentarlo, en fin. Ya sabéis cómo me gusta bien el Diablo, vamos. Pues era eh, de lo mejor, pero con mucha diferencia, sí, ¿eh? Sí, un poco sí, pero vamos. Un poco sí, ¿no? sí, el Diablo, que además ha empezado con, con una secuencia de, de animación 3D increíble. Y luego ha pasado a los gráficos de mierda esos que tiene, que, 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 es, que, es. que tiene 20 años eso, ese juego, 25, tío. De verdad, en fin, que sabes algo lo que me ha recordado cuando en Mythic Quest eh, enseñan un, algo de vale. coña del juego que es un juego de coña y con animaciones de coña para reírse del juego, pues me ha parecido exactamente lo mismo, tío. Me oh, ha parecido madre. un juego de broma, tío. De que te enseñan en una serie intentando imitar un juego, en fin, madre eh, mía, no a lo que voy. Eh, yo me compro una consola de 500 pavos en sí. noviembre. Y el 90% de las cosas que veo en esta presentación me pone que 2022 y es que me estoy cagando en fil, pero, o sea, o sea es, es absurdo y que me vengan a contar lo que quieran, que si exclusivos intergeneracional o lo que quieran. Es un timo, o sea, es un yo, timotei como dices tú, tío. Timotei, total, yo. O sea, todo lo que se ha prácticamente todo lo que se ha visto gordo, 2022, tío, y tiene la consola desde hace seis meses, sí. y a lo mejor hasta dentro de un año, no tiene ni un solo juego más, yo no puedo Pero más. ¿Qué coño es esto, a tío? Vamos a ir uno por uno. Es que no tiene sentido, tío. Esta... Starfield. A, a bueno, ver, si a... Si termina, termina. No, no, seguimos, seguimos ahí. Ahora, ahora comento lo que, lo que me ha gustado es que... de, de todo mía. lo que hemos visto. Starfield. Que han arrancado con Starfield bien, yo creo Muy que bien. Vale, sí, sí. en el 2022. El 11 de Vamos. noviembre. O... Eh, correcto, la no, gracia. No, un año el... y medio. Yo no <laughs> pondría esa fecha segura tampoco. Yo tampoco, porque es lo que iba a decir. Habéis visto que ponía gameplay trailer Starfield, pero gameplay de qué? Sí, no, gameplay Habéis de visto, es que yo no sé ni, o sea, porque sabes muy bien, conoces al estudio tal y cual, y sabes más o menos lo que en un principio lo que va a ir, pero yo no tengo ni puta idea si va a ser más tipo Fallout, o si va a ser más tipo No Man's Sky, o si va a ser más ser... tipo Mass Effect, no tengo ni zorra idea, ni ¿Podría puta idea. Podría ser un. Two Point Space Station, tío. Correcto. Es un, es un juego de estrategia, tío, de hacerte tu propia estación espacial. Es que desde mi punto de vista tiene que estar tan sumamente verde este juego, que por cierto, exclusivo al final para, sí. para Xbox. Lo han dejado claro. O sea, no sale en un principio para Play, que ya veremos. Pero en un principio no. No pero creo. Es que yo lo veo tan sumamente verde que es que la secuencia que se ha visto a mí me dices que esto dice es de One X o de me da lo mismo de lo que no, sea me... pues es una La... secuencia pre, pre tal y ya está es, que... es el motor es el motor del juego en teoría motor? Bueno, y lo, porque lo han puesto Pero y es, es, el motor. Y es muy bonito va a ser el motor del juego está muy bien está muy bien pero es que es no el... te muestra nada es que no, es. Pe... Eso pe... podría Eso ser es. perfectamente una CGI que hubiesen mostrado hace un año con el y motor y del juego un render claro. o sea renderizado con el motor del de, de juego pero aquí no aparece nada no, no, hay, no, acción no hay y, y el personaje ya veremos a ver entonces me he quedado un poco frío en ese sentido. O sea, es a ver, a, pues, a mí lo que a mí lo que me llama la atención de este juego es que, o sea, por regla general, todo el mundo sí. de por hecho que va a ser la hostia y nadie sabe ni de qué coño va. Mm. O sea, Correcto, es que sí. lo mismo luego de cómo es un Avengers ahí bien bonito. ¿eh? Hostia, y, cuidado. No sé, o sea, por decir algo, es como sí, sí, sí. es que no sabemos ni si a es ver, un juego comes, de estrategia o fallout. Un Fallout 76, sí otra otro película, que, bueno, que, vaya, ahora... que vaya tela, luego vamos. Madre <laughs> mía. En eh, fin, sí, pues ojo, que yo cuando he visto esto y he hecho, si esto es el inicio y está bien, porque por lo menos oye, te pone extrafiel que lo queremos ver todos, pero tampoco es que digas, hostias, ni mucho menos. He dicho: esto pinta, esto pinta mal. Sí, o sea, esto, pinta, esto pinta efectivamente, esto pinta mal. Pero bueno, eh, siguiendo con el tema. Voy a, vamos a ir un poquito, vamos por, en lugar de ir por orden, vamos a ir por lo más o menos salvable, ¿no? Y luego vamos a, a, la, a la ponzoña. Sí. Venga, Forza Horizon 5. O Se había desvelado. <coughs> eh, pues eso, en México, eh, sandbox de conducción y demás. A mí me parece técnicamente impresionante. Pero vamos, impresionante, pues como ya era el anterior, sinceramente. Es que es una cosa de locos. Pero también es cierto que a mí es un tipo de juego en lo personal que a mí no me interesa lo más mínimo. O sea, a mí, a mí el, Pero porque el concepto de juego Yo de Jugar H, media hora y... Y... no me interesa. Y luego me aburro. No a, mí me me, a mí me ha parecido tan bueno técnicamente que he empezado a ver el, las primeras escenas que eran enseñando pues, zonas así de montaña, la selva, y decía, Hostia", y de repente he visto un coche y he dicho, ¿para qué coño quiero esos escenarios? Si me van, a, me van a dar igual, si voy a pasar follado con el coche. O sea que sí, pero... me, me ha parecido un desperdicio, pero brutal. O sea, técnicamente sí, la... es increíble, pero es que no te va... no lo vas a ver. Es que no lo vas a ver, vas a ir a 200 por hora. ¿Qué más te da? Que esté que esté detallada hasta las hojas de una palmera. Trae Estoy igual. de acuerdo contigo, pero a mí me vale para decir, joder, es que la consola estaba sobrada con esto. Es que me parece una cosa muy seria. ¿eh? O sea, lo digo de verdad, a mí técnicamente me parece una cosa cojonante. Porque además tú ves que es el motor de juego claramente. Vamos, a sí. que no se hayan timado de una forma ya escandalosa que no lo creo. O sea, me parece tremendo. Aureal, ¿tú estás de WordPress? estás de acuerdo conmigo, ¿no? Totalmente. Yo los he probado algunos de los anteriores y el esquema jugable que, que ofrecen no, 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 me engancha en absoluto. Esto de mundo abierto y los, buscarte tú la vida y eso no, no me atrae. Pero efectivamente... buscarme la vida no me atrae. No. Aureal. Correcto. Tm. Eso, eso tal cual, ¿no? Es que, joder. Joder. Madre mía. Eh... A ver, un poco polémico. A ver. Redfall. Lo nuevo de Arkane, que ha sido la sorpresa final de cuando ha salido nuestro querido Phil Spencer ahí a dar la, la chicharra y demás. Pues eso. Eh, Phil en... que, que come muy bien, ¿eh? Sí. Está... Madre mía. sí, sí. No se podía madre ni mover, macho. Estaba tieso, además, ¿eh? Sí, sí. Joder. Madre mía. ¿Qué os ha parecido Redfall? Así eh, para, el, para no pues condicionaros. Un, un vídeo muy bonito. Sí. El vídeo bonito, ¿no? Sí, o sea, es lo único que se ha visto. El vídeo ¿eh? Pero por ya, cual, ya me estoy cansando un poquito de los diseños de Arkane para los personajes, que son, son iguales Todos todos, van, sí. todos sí. Muy, muy delgaditos, con los pómulos muy marcados, un poco semicaricaturescos y todos, eh, todos por el mismo patrón. Sí, Correcto. son todos iguales. Pero sabes por que, qué, ¿no? Porque luego a la hora de mover eso es mucho más fácil, lógicamente. Eso es ¿verdad? Eh, verdad. A mí el rollo vampiro me da una pereza Pff, que no te lo imaginas. Pues a mí la es verdad. lo único que le ha salvado a este juego, fíjate. Sí. Si pues en sea, lugar de vampiros no... hubiera habido abejas maya, le... bueno, 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 bueno me hubiera... lo hubiera quitado directamente. No me, no me atrae ya este tipo de juego que estoy hasta la polla. O sea, de los sí. juegos que te gustan a ti, Lázaro, estoy hasta el nabo. O sea, no, ver, puedo... no le distingo. Estoy es, yo que no estoy yo harto ya. Imagínate, cómo dije, estar tú. <laughs> o sea, me ha parecido lo más genérico que he visto y eso que en un principio no era gameplay lógicamente era un, pues eso una escenita de estas así sí. y tal es que esto puede ser otra vez más de lo mismo y se supone que va para el año que viene y es uno de los juegos más fuertes porque este también es exclusivo para para Xbox es decir si las exclusivas de, de Microsoft son Starfield que todavía no saben muy bien de qué va el juego este Redfall que si me das a elegir entre este y el Deathloop, me quedo con Deathloop de aquí a Lima y tampoco que sea santo de mi, de, de mi devoción, sinceramente. Yo también. Es como para estar un poco preocupados por el tema, ¿no? Pues sí. Sí, ¿no? Es sí, lo porque, que hay. no sé, yo. Haciendo un poquito de balance, sí que esperaba una, una batería de juegos que dijera: Mira, tenemos los estudios a tope, Correcto. vamos a ir con toda la maquinaria y, y vamos a lanzar esto, esto, esto y esto. Y bueno, se ha quedado un poquito descafeinado el tema. Pues un poco, un poco bastante, dice. Bien, hemos a hablado vez. de Halo, tío. Es que vamos vamos ahora. Halo. <laughs> es que, que hay que ir poco a poco, con, con Vaselina, Halo Infinite. infinito. ¿Qué os parece ahí los sinvergonzones de t 3 Industries, enseñando ahí el multijugador? Que por cierto, lo hemos clavado. Hemos clavado que sale multijugador eh, gratuito y demás y tal. Y eso sí han confirmado es... que sale el año que viene. O sea, el año sí. que viene a finales de en, este año. En Navidades. Y he hecho, he hecho sí, cuidado. Bien. O pues sea, un sí. año más tarde de lo que tenían pensado. Y, y, ojo, y sigue a... pintando muy mal. Ah, por lo menos han sido listos porque han enseñado lo que han enseñado del modo campaña. Es decir, nada. Que nada. No sé, si, no sé lo que os ha parecido a vosotros. Una escenita vale, para trampear. Hombre, una trampa, una trampa buena. Sí. Correcto. Pero sí que han enseñado un pelín. Al principio, cuando hacían la panorámica del escenario, sí. y me ha resultado la leche que sigan los mismos árboles que, que no, no se mueven ni con el viento. Pasa una nave con los propulsores <laughs> al tope y los, los árboles piedra. aquí como si fuesen de cartón, piezas rocosas. Sí, yo tengo la sensación de que el motor no ha cambiado. O sea, que va. Que no va a cambiar, si eso lo sabéis igual que yo. No va a no, cambiar no, no, porque no. no puede cambiar, no es tan fácil. A, a mí lo que, a lo que más me ha llamado la atención es que salieran el pues el diseñador de 343 y la jefa sí. del estudio o algo así sí. y, y no, o sea, y no disculpas por lo que están haciendo. Que o sea, yo lo primero que hago es o sea, un juego que tenía que salir junto con la consola. arrodillarte, rodillarte, no, 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 lo primero pide, que haces no es "Os pues, queremos Mire, pedir disculpas a... por el retraso, estamos trabajando a tope." No, no, yo soy ¡Ja, ¡tenemos un juegazo! Pero hijo de puta, si lo tenías que haber sacado en noviembre, cabrón. Piensas sí, aquí vacilando. Sí. Ya han trampeado con el modo multijugador que pinta bien dentro de los a los que le guste esto. Bueno, que el modo gratis, multijugador gratis. parecía, o sea, parecía cualquier, cualquier otro juego de los que hay 400 ahora mismo gratis. Y, y de, con, de, y de cualquier la pasada generación, ¿eh? No, sí. no era una cosa que uh, dijera... A ver, me ha molado, me ha molado el, el rollo de los impactos en, en, los, en los personajes, pues si daban la cabeza como que caía al golpearle ahí o cuando se chocaba contra un bicho. A mí eso me, me ha molado, cómo reaccionaban a los... A los pero disparos. se ha parecido ya. técnicamente mínimamente llamativo, lo digo de verdad. Desde no, el punto no, de vista no. incluso, incluso estético. O sea, yo no me voy ni tan siquiera a motor gráfico, sino desde el punto de vista estético a mí me parece otro... O sea, por lo que se ha visto, otro, otro shooter genérico. O sea, pero lo digo así de claro y con todo el dolor de mi alma, porque a mí la saga Halo me Ya gusta, no, ya no que... tanto como genérico, pero, pero sí es otro Halo multijugador. O sea, que distingues que es Halo por, por, sí, sí, las, es... por las historias de los personajes no, pero bueno, y ya. Las ya. armas, las armaduras, cómo se sí. comportan los, los proyectiles y tal, está claro que es Halo. Pero que podría ser el, pues el, el ODST este, el Reach, o el, pero cualquier, cualquier Halo multijugador se comporta exactamente igual. Sí. Y visualmente no tiene nada que digas, mira qué bien hecho está. Yo he de confesar sea, no... que este juego no me ha decepcionado porque esperaba una cosa así. Sin, sinceramente, pero porque yo sigo pensando que no se puede arreglar. O sea, el juego, quien espere eh, un vende consolas, o sea, yo entiendo que el multijugador estará bastante bien, bastante divertido, como los 257.000 que habrá antes del propio Battlefield y demás, que de hecho, vamos, si tengo que apostar por alguno, casi me he apuesto por ese. Pero vamos, es que yo, sinceramente, si tu caballo de batalla, tu caballo de guerra es esto y lo tienes que comparar, Mínimamente con Horizon, por poner un ejemplo, es que yo no sé, a lo mejor es que me estoy volviendo un Sony brutal, pero es que esto, es que hay años luz, es que no puedes, es que no, es que no puedes comparar. Yo tengo que, no que aceptar, ni comparable esto. Eh. En, en mi caso, yo tengo que aceptar que el, el mercado, o sea, digamos el, el catálogo de Microsoft y el mercado de, o si sea, el catálogo de Sony se diferencian mucho, son como tienen como unas características muy concretas uno y otro, y yo reconozco que el que el de Microsoft me da igual. O sea, el hecho de que compraran, que compraran Bethesda y tal, me dio claro. igual, porque no es una es que no son juegos que me gusten. Entonces, pues supongo que a la gente que le mole, le molará el Infinite, porque bueno, pues como, como Halo, multijugador, pues seguro que mola y tal. O sea, es un Halo, y al que le guste Halo, le molará. Pero claro. lo ves. Alguien que no, que, que no conozca la saga o que le atraiga más o menos ¿Sí? poco, pues que lo ves y dices esto, ¿qué mierda es? O sea... Técnicamente no me atrae. Lo ves en movimiento, el modo multijugador y dices, pues uno se parece más. a cualquier otro. Cualquier otro. No a cualquier yo. otro. A eso a eso voy. Algo que añadir, eh, Aureal. No, si es que este proyecto me parece tan tan abocado a, a estrellarse. <laughs> no, tampoco es cuestión. Por lo menos yo tampoco quiero hacer demasiada sangre que bueno, que les vaya bien, que, que el juego funcione más o menos bien en cuanto a ventas, pero es que ahora esto, lo de trocearlo, lo de os, os damos el multijugador gratuito para que os vayáis conformando y un poquito como poner la tirita de la que se avecina cuando llegue la campaña. Sí, es que es la, es la, la, la pinta que tiene, sí. básicamente, ¿no? Oye, ¿no hemos hablado de. Nos lo han recordado por ahí por el chat, de Sea of Thieves. Eh, joder. Justo el que está buscando ahora, Sea of Thieves. Es que ha habido algunas cosas, macho, que es que yo, yo no entiendo. A bueno, a mí ver. Lo el, el Sea of Thieves, yo lo sigo teniendo ahí pendiente, me lo descargué en la One X, todavía no he empezado la partida. Lógicamente, ya he comentado lo que, a lo que estaba jugando últimamente, y no está la cosa para, para lanzarse a la mar. Eh, a mí, a mí el concepto me mola. Eh, lo que no sé es si tendré algún colega con el que jugar, con lo cual no tiene ningún sentido. Y, y joder ya iba siendo hora que se dieran cuenta de que había que meter o sea que le mola o sea que que le pega una historia de piratas pues coño ya que es parro mete, mete la historia ya que es parro que está guay tienes pasta págala no hagas como Square con, con, joder con tío, los guardias de, de la galaxia. Tío. ya está paga paga la pasta y mete a que es parro que le pega muy guay y ya, ¿eh? tampoco sí. lo hemos mencionado eh, Top Gun en el Flight Simulator. También, a ver, que está. también es, claro, es como tío, tienes el, el marco perfecto, pues pon la pasta, tío, mete ahí la está. licencia, está hombre. Que a, me, que a mí me parece bien, pero es que a mí me la suda tantísimo este juego. Yo lo probé, e de, insisto, de primeras, cuando estaba como, como estaba. Y es pero que me si, es, una o sea, si es, un, que es no. un multijugador, es que te va a gustar a ti. Ya, pero ¿Cómo te va a gustar? Porque era de reír, de volver a jugar y tal, pero me parece pues un coñazo. Y me sigue pareciendo un concepto de juego que no me, la, no me gusta nada, ni estéticamente, no me gusta absolutamente nada. ¿Aureal? Si estéticamente no, no, me, no me sugiere nada este tipo de juego. Sé que bueno. le inflaron mucho la promoción, dijeron que estaba muy bien, pero no, no vale. sé. No Vamos a entrar ya bien. a terrenos raros como... Por nos, hemos dejado, a nos ver, hemos dejado ¿tiene? nuestro preferido de la presentación. Cierto, cierto, dale. ¿Qué claro os ha parecido, por cierto? Replaced. Me ha parecido que ha merecido la pena despertarme de la siesta con tiempo para, para poder tener los dos ojos abiertos. En la que para que no lo sepa, que es, muy, es un poco triste decirlo, pero es un juego muy indie, muy retro. Sí. Que tiene una pinta de juego, pues el plataforma de toda la vida que le gusta a básicamente. Pero es el, el, el. No sé cómo decirlo. La, el, la, de la, la estética Pixel es espectacular. Acojonante, el uso sí. de las 3D y la iluminación moderna, por decirlo de alguna ¿Sí? manera, junto con, con el tema Pixel es. O sea, es lo, es lo más bonito que he visto hoy, pero con mucha diferencia. Con mucha diferencia. Sí. Y para mí, de lo mejor, lo que pasa es que es gusto personal y entiendo que ya es exagerar, pero para mí, de lo mejor que he visto de e 3 es así de... Eh, es así mí también, ¿eh? Sea. Para mí también. Sin Entonces, duda es, sí, claro. Es en más, es... si me das a elegir entre cualquier juego, o sea, no, no me quiero ir a Elden Ring y a Far Cry, pero a lo mejor es un poco exagerado. Pero yo, <laughs> dentro de mí, sí que tengo más ganas de jugar a este. Sí. Luego, No sé este si es me el rollo. más. Pero me apetece más jugar a este que jugar a los otros. Es que es muy triste decirlo, pero lo, lo reconozco. A mí también. Pero ¿eh? porque o sea, es... Yo lo he visto y me han entrado ganas de, de meterme por esas calles y de, de melodear por ahí. Y de y las hostias esas que pega, qué maravilla. Qué maravilla es que es muy correcto. sugerente, pues, sobre todo porque es algo distinto de todo lo que se ha mostrado y creo que por eso destaca más. Sí, es la típica me... aventura esta, en plan. Oh, bueno, típica, no tan típica. Aventura en plan. 2,5D, pero sí. que está hecha, o sea, con un mismo y con, con unos ángulos de cámara y tal. Sí, el, el, momento, el momento es en el, que, en el que se enfrentan los dos personajes y la cámara hace buf, buf, Eso yo es. Yo he hecho. ¿Qué ¿Qué es esto. <laughs> sí, 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 que la pinta que Te cagas, Pero efectivamente, se va el año que viene. Que también te quedas un poco diciendo. Es como, pero claro, que lo Espero que este juego no le pase como a The Last Night, que no sé si os acordáis, que es uno de los <laughs> juegos cancelados favoritos de, todo, de todos los tiempos. Enterradísimo. ¿Qué? Enterradísimo. ¿Cuál es claro. ese? ¿Cuál es ese? No me acuerdo yo de ese. Búscalo. The Last Night. Bueno, que era Busta. tipo Blade Runner. Flashback. Sí, flashback. Ah, flashback con vale, Blade vale, Runner. Sí. Vale, vale, vale. Sí, 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 sí. Ese. Que además tiene una banda sonora de la hostia. Bueno, el caso, el caso es que este tiene una pinta que te cagas. El juego que más me ha llamado la atención, lo cual. Es que deja un poco claro cómo está el tema, ¿no? O sea, sí. de tanto de l 3 en general, hasta ahora por lo menos, como de la presentación de Microsoft, ¿no? Es que para mí este extraño de luz del resto de los juegos que he visto. O Se lo digo así, de claro. Si digo otra cosa, miento. Uh -huh. eh, Tú también, ¿no, Lazarín? O no, o no tanto. Sí, 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 sí. totalmente. Y tú, real también. Lo mismo, sí, sí. Exactamente sí, igual. Tiene una personalidad que, que el resto se diluye por los genéricos que son. Sí. Vale, hablando de genéricos, tengo mucha ganas de hablar de este juego, ya lo he dicho alguna vez. Psychonauts 2. <laughs> Yo, Yo okay, en ese momento. En el cada momento vez que, que lo veo, es Nintendo 64, mal. O sea, es <laughs> mi opinión, mal. Yo no puedo dar ninguna opinión porque el momento en el que han dicho, sé con los dos, me he puesto a colocar el micro, la cámara, <laughs> no he prestado ninguna atención, pues no me interesa en absoluto. Has hecho bien. Eh, ¿Sí, tiene sí? una pinta. Con cada trailer nuevo que sale tiene una pinta peor, a menos para mí peor, peor de la que ya tenía. Aureal tú te lo has tragado, sí, no. Yo me lo he tragado y iba a decir bueno no, no está mal, tiene algunas cositas que está... hasta que he visto un personaje que sale con, con que tiene la barba y tiene la barba Correcto. tiesa como tiesa. si tuviese un, un sabéis lo, los bloques estos de pasta cuadrados que los ya te como, <laughs> pues así tenía un ya te como pegado en la barbilla y se le movía Correcto. todo. Era era vamos, inenarrable. Sí, a mí me ha, me ha dado una pereza una pereza tremenda, como la que te ha dado a ti Diablo 2 Lazarín, ¿qué te parece? Sí, sí. Mira, que he visto, es lo que te digo, he visto el principio que, que te tenía una escena ahí de vídeo muy sí. currada y de repente <laughs> las caricaturas de, de, de la serie esta que os digo, o sea, cuando quieren enseñar el juego es que te ríes porque dices, joder, qué cutre. Sí, pues es un poco, pues un poco eso. Es. Esas animaciones ahí aceleradas y es, o sea, a ver, que es un juego de hace, pues eso, que tiene 20 años, Diablo 2, o más. Pues tiene la Tana, sí, sí, sí. O en fin. Que, sí. Pues eso no, o sea, no, no le veo. No le veo Mira, imágenes no incluidas en el juego, tienen que ponerlo, tío. <laughs> que no se va a ver así, <laughs> cuidado. Ves ¿Sabes eso y de repente ves esta mierda, tío. Y dices, madre mía, truco. No. El, que... el señor. El señor, pero el por, no sé por, por los años que tiene acción. encima. Sí. Que, que, que sí, que yo le reconozco su mérito. Y esas cosas, pero... Sí, ¿no? o sea, cuidado, hasta 4K y 60 frames por segundo. Cuidado, ¿eh? Este motor... -a. Hay que moverlo ahí con mucho cuidado. Y, en fin, puede, es como... puede llegar hasta 4K. Que que claro, ya. No, no, es, no pone que llega. Que, que esto es lo mismo que, que no lo hemos comentado durante la presentación de Square, que han hablado de Pixel Remake Final Fantasy I a Final Fantasy VI para móviles y PC. Eh. Que es como que me vas a enseñar ahora. O sea, eh. pues, pues es lo que tenía que haber hecho con este. O sea, yo a, a mí más de dos segundos de acción de Diablo 2 a estas alturas de la vida me sobran. O sea, digo, pero quítame esto ya, por favor. O sea, que es que no tiene, no tiene ningún sentido. Ninguno. La verdad es que sí, pero bueno. O sea, que, que ya lo hemos visto todos y que técnicamente <laughs> que es muy feo. Otro. A ver, Venga. el Eijuden Chronicle, el Hundred Heroes, que para mí, a ver, para quien no lo sepa, viene a ser, pues eso, un, suic un Suicoden, un sucesor de Suicoden espiritual, que a mí me mola bastante la saga, tiene buena pinta dentro de lo que cabe, es que, es que no sé cómo decirlo, o sea, yo lo he visto y he dicho, ah, pues, pues es un poco. está bien, pero he dicho, joder, macho, que sea de lo que más me puede llamar la atención este juego, de todo lo que llevamos ya de. De, de evento, digo, me parece un poco un poco triste y un poco lamentable, lo digo así de claro. O sea... Yo he perdido la atención también ahí un poco. <risa> <risa> Tengo que decirlo que no sé qué estaba haciendo. Está subiendo a por no sé qué, o no sé, no sé qué estaba haciendo, pero. Te la ha sudado, ¿no? Bastante. Sí, totalmente. No. Y la gracia es esa, ¿no? Que está hecha por el tío de, de Suicoden sí, y es el mismo rollo, que yo, Suicoden. Tengo que decir, ya sé que es raro, pero el primero me lo terminé. Me gustó mucho. Hostia, cuidado. <laughs> eh, que seguro que mola, pero no me importa lo mismo. Co correcto. Aureal. A mí lo que más me ha gustado ha sido la fecha que se va a 2023. ¿En serio? Hostia, no, uno, Es que hay dos. Se ha dividido en dos. Una poca, 22 atención. y otra vez una cosa así era sí, pero sí, este no. ¿qué, qué, qué nivel de trabajo tiene para ya, no, que, no, lo sé. no sé lo está no, lo haciendo falta, el, le el falta tío este de, de su está haciendo el todo pero que está haciendo del todo, ¿Lo está ¿Lo está haciendo? Haciendo el mismo pavo sí lo está haciendo sí, platinum a ver si sí, ese, es lo que te iba a decir solo le falta pero, un crowdfunding le falta, eh, le está haciendo platinum, que ya no dan abasto, macho. A no mí he que... de decir que me gusta, pero es un poco, da un poco de, de pereza hijo de macho. A esta es altura de la vida, estar así. Yo, a ver, he hecho 4 y va a pasar del completamente. Bueno, no sé si queréis comentar algo de ahí. Nada, ¿no? No, no quiero decir nada. No me interesa. O sea, está muy bien, pero no me interesa nada mínimo. No, no, no es para mí. Ya no está. controlo. Una forma elegante de decirlo. Tampoco lo trabajo. Es como, me parece una puta mierda y no es para mí. No es para mí. Vale. Un anuncio gordo, pero que me ha quedado, me ha dejado bastante frío. The Outer Worlds 2. Por cómo se ha presentado y las fechas y todas estas cosas. A ver, Lazarín. A mí me gusta mucho el primero. Sí. Lo tengo ahí a medio acabar. Prometo retomarlo, de verdad. yo le No como el Watch Dogs. Yo no, no me lo voy a acabar, pero me gustaba bastante. Sí. A mí me molaría, me molaría avanzar un poco. O sea, yo creo que también me, me quitó un poco las ganas saber que alguien me había comentado en su momento que te plantea un universo tan, tan complejo y pues eso, cómo puedes evolucionar el personaje como quieras, aplicando sí. los puntos de experiencia y tal, y que al parecer te dejaba un poco a medias. O sea, que se te acaba el juego antes de, sí. de llegar ahí, que esa es la sensación que, que me han dicho todo el mundo que se lo ha jugado. Es. Entonces, a lo mejor por eso no he terminado de jugarlo y lo y voy un poquito ahí a regañadientes. Yo con creo el... que el primero, yo me lo, me lo acabé, y debe tener una trastienda muy interesante de cómo se hizo el juego, porque eh, hay planetas que no puedes visitar, que no ¿Sí? son que, que los fuesen a sacar con DLC ni nada, sacaron uno, me parece, y, y te los muestra, están disponibles en el, en el mapa, pero esos planetas jamás en la vida vas a poder ir a ellos. Y dices, ¿esto qué pasa? Se os acabó el dinero. <laughs> y creo que, que va por ahí la cosa, porque aparte de por detalles, como que las animaciones faciales prácticamente no existen. No, son inexistentes, correcto. Sí. Como los juegos de Flow Software. Ah, wow, sí. no, pero... uh. Llegas al final y, y el final consiste en imágenes estáticas con voz en off. Y dices, pero. Qué maravilla. Chico, esto Hostia, que, que, ha, que ha pasado es, aquí. Es el típico final ahí de golpe y porrazo ahí que, sí, que sí, no se lo espera no, nadie y que te queda. ¿Qué presupuesto nos eso, queda? ¿eh? ¿Cinco euros? Pues hay que hacer eso. Pues que a Ilustrador, hazte aquí. A mí me molaría, me molaría terminarme este y, y jugarme el otro. Pero bueno, eh, hay que decir también que hay parche para 60 frames por segundo en PlayStation 5 y uh -huh. va bastante guay, aunque creo que la resolución baja bastante creo que se pone como a 1080 o algo así, pero se juega muy guay a 60, ¿eh? Eso es cierto. Y se vería... las cargas esas infernales que tenía te las, sí, te las fumas. Es que madre mía, eso. Sí, porque creo eso, que... hay que reconocerlo, el juego tenía unos escenarios que te quitaban el hipo. O sea, era... Sí, lo, de lo mejor del juego era eso, Exacto. sin duda. Para mm. mí, lo que yo jugué por lo menos. Oye, este me ha gustado pero me, me ha dejado también frío, pero porque el, pff, no se ha visto nada. A Plague Tale, Requiem, que a mí es un título que me gustó Bastante, lo que pasa es que claro, lo de siempre. 2022, otra vez. Sí, 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 sí. Que es que por eso digo que me queda frío, porque por un lado bien, pero por el otro lado ves la fecha, ves tráiler y dices, pues nada, oh, a otro año, al año que viene. Eh, Lazarín, ¿jugaste el original o nada? No juega al original, tío. Lo tengo muy pendiente, además. No juega el original. Bien, ¿eh? además lo es, tengo es pendiente, cortito, ¿eh? el de Asobo y tal, está sí, muy bien. Lo sé. Eh, hay algo que me ha llamado mucho la atención en el tráiler, que pone que In Engine o algo así. Eso no lo mueve ni de, ni de o sea, hay, coña. Mo hay momentos en realidad que eso no lo mueve una consola actual. Ni de coña, vamos. O sea, toda la parte esta de las ratas no. pasando por, el, por, el, por la calle. Ni de coña. Y ni ni luego coña. el final del tráiler, cuando se ve pero, la pero, cara no. del niño y todo el fondo del mar y no sé qué. Pero ponía Ni que de no me coña. Sí. Sí. Me sí, sí, en, sí. O sea, por eso me llamó la en... atención porque ponía in engine no sé qué. in capturado. In engine NASA. In NASA, 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 NASA sí, In-Engine, 7 series X, así en en columna <laughs> para que lo renderice eso porque ni de coña vamos pero bueno, bueno ya veremos en qué queda todo esto ya, ya digo que el primero no lo jugué mira ves esta parte sí Engine, una leche, leche mira, ni de sí. coña sí sí mira <laughs> qué te has creído Ratchet? anda ya <risa> <risa> en fin Aureal este la que tampoco queda, no, tampoco el primero pero pues, ya me se... he querido me he querido creer el tráiler este. <laughs> digo, vamos, no, ya, ya. Pues oye, te recomiendo el original porque además a ti, precisamente, el original te molará bastante, ¿eh? en, en mi opinión. A ver si en cuanto pueda le doy. Sí, con... además, insisto, que es cortito. O sea, con tus gustos te molará fijo. Al menos ya te digo, casi seguro. Y a ver, poquito más. Más allá de, por ejemplo, Hades, que también va a salir, que a mí es un juego que me gusta bastante, pero como es rock-like, me da mucha pereza, pero está muy bien. Y poca. Y poca cosa más, efectivamente. Nos dice control lo de Among... Es que ha habido cosas, o sea, lo de, lo de Among Us, es que... dice pero, Among sacan, Es ya... <risa> <Among> <risa> es que, madre mía, tío. Es que eso, para mí, es contraproducente. O sea, no puedes, sí. no, no puedes meter eso en una presentación más o menos seria. O sea, es que yo creo... Es que ni Nintendo yo creo que la hubiera metido. <laughs> lo digo de verdad. O sea, es, es que, que, que ha sido un poco insultante. yo cuando sea, he visto esto, está no la gente voy, deseando no ver cuenta. juegos para tu consola nueva y pierdes... O sea, para, para mí, hace perder la atención a la gente que realmente quiere ver juegos de nueva generación. O sea, en cuanto veo la, la pantalla de la manga es igual hecho. A ver en la nevera. O sea, me he pirado, tío. Es que no me importa la mierda. O sea, pierde totalmente mi atención, tío. Pero no es que es, ya no es solo eso. Para mí es un poco hiriente. Yo lo, ¿Eh? lo confieso. Que sí, que lo más a meter en el Game Pass. Que es, por cierto, si no recuerdo mal, hablo de memoria. Pero yo creo que salía como ya, o sea, como en verano. Es, de, es decir, es de lo, lo más triste de lo, que Es de lo poco. Que ha aparecido en en, en esta en este evento que sale Hombre, este año. pero es que si esta basura te dicen que se va a 2023 o 2022, <laughs> y dicen, pero bueno. <laughs> Madre mía. Un poco sangrante y poco más hay que decir. que dejar. el letrero de 4K 60 frames por segundo en Among Us. ¿eh? Sí. Correcto, efectivamente. Hasta y con 4K. modo y, y, hasta, y hasta 120. Y luego, a ver, también ha salido el refrito este de Doom y tal, pero claro, al fin y al cabo son cosas ya de, ¿sabes? Sí. O lo de. O cuando ha salido, Es que lo de Bethesda para mí me ha sido bastante decepcionante en general. O sea, yo he esperado bastante más de Bethesda y no Ha sido bueno el que no hemos comentado el fallout. Bueno, es verdad, tío, Fallout, tío Por ejemplo O sea, es que... yo es, es, estaba pensando Pues lo mismo que he dicho antes de Halo Que si conoces la saga y tal Pero estaba viendo la, lo del Fallout, tío ¿Sí? Y pues la peña que conozca el juego Que esté enganchado al, al online del Fallout 76 Que esté sí. como metida en el, en el sí, universo ese Un poco enfermo ese. y un poco mal para estar allá Sí, bueno, a... pero bueno Yo qué sé, hay de todo sí. eh, Pero lo ve alguien de primeras Eso ¿Y dice que es un juego de Play 3 esto De ¿Es sí. 360 Los modelos o sea, es que los modelos, lo, o sea, ¿es de 360 este juego, ¿Qué, qué mierda me está vendiendo, tío? Muy fuerte. O sea, es, sí, sí, sí. es ridículo, tío, o sea, ridículo. No Muy fuerte. Yo me he quedado, insisto, o sea, ya por, por resumir el tema de la, de la conferencia, quitando a lo que me esperaba una cosa así, no lo quería decir, pero me lo esperaba, o sea, ni más ni menos. Es que no hay nada, o sea, 343 Industries es un puto desastre de estudio, lo tenemos todo bastante claro, o sea, es así. No un juego de ese estilo, o, le, o lo cambias entero y le metes otros tres años, o, o parcheas, que es lo que van a hacer, tirar por parchear y rezar porque les salga bien el modo multijugador, que va a tener una, una competencia de la hostia. Pero como los frikis de Halo son muy frikis, jugarán y crean comunidad y les gustará mucho, pues ya estará hecho. Pero vamos, otros juegos multijugador, súper subjetivo de los 200.000 que hay, como hemos dicho mil veces. Pero es que luego, eh, insisto, anuncios gordos. Eh, o, algo que, o hay algo que se me escapa, porque sí, lo de Forza está muy bien, pero lo sabíamos todos, que además toca. Y aparte, no nos volvamos locos, que es un Forza... O sea, que es un o juego de, de coches. Un juego o sea, de coches muy bien hecho y tal, pero es que un sí, juego de coches. Pues es igual que cuando salga Gran Turismo 7, pues mira qué bien hecho está, bla, 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 y pero, no nos hemos olvidado en dos meses. Correcto. Porque es un juego de coches y la gente que lo siga, pues, uh -huh. estará ahí a tope, pero lógicamente no tiene... Eso no, es. Tiene sí. de mercado y, y ya está. Uh -huh. y que no... Es lo que pero hay. de... De otros estudios, o sea, por ejemplo, no sé si sabéis un juego que se llama Hellblade 2. O sea, ¿en serio que no habéis, no, ¿no habéis enseñado <laughs> un juego como Hellblade 2? Madre es mía. Es que yo me no, he quedado no. flipado. De Wolfenstein por supuesto, nada. Y del resto de los 257.000 estudios, por ejemplo, lo que está haciendo Rare, el nuevo Everwild. Pero, ¿de verdad que no vamos a ver nada hasta 2023 o 2024 o 2057? Es que a mí me parece una auténtica vergüenza. Yo, yo no doy crédito a la a la pedazo de mierda de, de evento que se ha marcado Microsoft una vez más. Y yo lo siento mucho, me llevarán las hostias por ser no sé qué, pero lo digo así de claro. O sea, me parece increíble que con lo mal que lo han hecho últimamente, que tengan, o sea, todo para arrasar. O sea, de además seguro. han sido los primeros a decir, mira, esto es lo que tenemos nosotros, que somos los primeros en acertar. Además, ojo, tal y como venía el E3, porque el E3 está siendo flojo, pero de tres pares de cojones, mm. y se marcan un, un evento así de lamentable. O sea que lo más destacado sea Starfield con lo poco que se ha visto que tampoco es una cosa no para nada. volverse locos sí. el, cómo se llama el juego indie que, ojo que es que lo mejor de su, de su conferencia es un juego indie es que es un poco es para el hacerse uno, es para hacerse lo mirar. mirar eh. cuidado yo Eso es lo que yo, yo, lo veo yo así, repito muy triste, lo, que lo de antes tío es el concepto ese de o eh, sea las dos consolas en noviembre del año pasado sí y estás presentando cosas hoy eh, que salen en 2022, cosas chulas. ¿Sí? Mientras hay gente con Play 5 que está jugando a Ratchet hoy, hoy. Correcto. Ya está, es que no es. Ya está, no hay más que decir. Es que no hay nada más que decir, tío. Sí, es un poco. Es, un poco, es que es muy triste lo que, y que. sí, que no hay. Que tampoco hay un montón de exclusivos en Play 5. Lo que tú quieras, que lógicamente ¿Sí? es, un, es, un, es un gasto para jugar a. Cuatro cositas, lo que tú quieras, pero es que en Play 5 juegas a cuatro cositas y en Series X juegas a una que, que es de medio, encima. Sí, Luego, es tío. Que, es que lo que decía Sergio es, es que encima no. Todavía les puedes disculpar que no hayan anunciado un montón de cosas nuevas, pero ya sacaron, presentaron el año pasado una serie de títulos que iban a estar: de Fable, el, el Perfect sí, Dark. Sí, de, sí, un, sí. Los que está preparando red y todo esto, y, y absolutamente nada de ellos. Y claro, es. Como habéis comentado, tú habéis comprado la consola por 500 o incluso por más, y se te cae la cara de, de imbécil. Es decir, yo qué hago con este trasto aquí? <laughs> es un mueble que está muerto de risa. Sí, es una pena, porque yo estoy diciendo que la consola es un consolón, pero es que pff, yo no sé. O sea, a mí me parece que lo. Mira, pensándolo, que luego lo he estado pensando No lo voy a decir, pero lo voy a decir Una de las cosas que yo empiezo a ver Que está haciendo muy bien Microsoft Es que, a ver, ¿cómo decirlo? Es el tema de Game Pass, en el sentido de De un tiempo a esta parte Yo no sé, ya me empiezo a preocupar a mí mismo Porque no sé si me gustan los juegos O sea, me estoy volviendo un hater, pero hater de verdad O sea, lo considero de verdad que lo que estoy viendo Es auténtica basura, no me llama la atención absolutamente nada Incluso juegos Que me gustan bastante, como Far Cry por ejemplo, pero tampoco es una saga, una saga que me entusiasme, me parece de lo mejor que hay con mucha diferencia. O sea, es de lo que más quiero jugar y tampoco soy un, un mega fan de esa saga, gustándome. O sea, lo que voy es que eh, hay mucha morralla desde mi sí. punto de vista. ¿Y qué pasa? Pues que si vamos a hacer morralla, Microsoft para mí lo está haciendo muy bien con Game Pass, porque claro, es todo, que no lo hemos dicho nada, todos los juegos menos dos o tres van a Game Pass en día uno de lo que se ha presentado, sí. van a Game Pass en day one. ¿Qué pasa? que dices, coño? Pues es que a lo mejor el Game Pass este, si vamos a hacer este tipo de juegos, le va a salir tentable. Es decir, si son juegos un poco de mierda o de un presupuesto medio-bajo, porque es que lo que hay, o sea, por lo que hemos visto, tipo Psychonauts 2 y cosas así, pues oye, es que el Game Pass es de puta madre. Es decir, para pasar dos o tres tardes trasteando y ahora voy a jugar a este, a ver si me engancha y ¿eh? no me gusta, pues voy a poner el claro. otro, tal y cual, para entretenerte, moneando, básicamente, es que está de puta madre lo del Game Pass. Ni más ni menos. Y encima, como no hay triple SAS de verdad, porque vamos, si lo, lo mejor que tiene es lo de Arkane, el Red Forest que tiene una pinta Buah, Justicia, de aquella ¿no? manera, y, lo, y los juegos tipo Hellblade 2 y demás ni tan, ni están ni se le esperan, pues es que... No sé cómo lo veis, pero vamos, yo lo, lo, lo considero así, lo está abordando. A lo mejor si, si este tipo de juegos es lo que nos espera, pues, pues a Game Pass, ahí todo, todo a, a cascoporro y ya está. Yo sigo pensando que lo de Game Pass es quitarle valor a, a los juegos de una forma brutal. Sí, pero depende de qué juego lo hace alguien. Porque mira los juegos que está metiendo. ¿Tú realmente crees que, que si, a ver, que Psychonauts 2 y este tipo de juegos o van a Game Pass o no le importan absolutamente a nadie? O sea, lo digo así sí, de claro. O sea, es eso es verdad. Sí. Entonces, bueno, en Game Pass es al contrario. Casi le da más valor porque, como, como un todo, pero. A lo que me refiero es que a mí, si esto va... Si está la tendencia del mercado, yo me bajo de esto, pero ya, ahora mismo, eh. O sea... Me bajo en marcha. Y me dedico a jugar a lo que ya ha salido, porque es que esto es una cosa... Es que no es normal, coño. O sea, que lo que más me llame la atención sea Replaced con mucha diferencia, es un poco traumático. Eh, no es que sé. yo tengo un poco la impresión de que cuando anunciaron todos estos títulos, eh, nuevo Fable y... ¿Sí? Todo lo que iba a estar haciendo Rey y todo eso... Sí, sí, sí. Era... Oh, mmm, previo al lanzamiento de la consola y que era un poquito reclamo, para decir, sí, píjatela, sí. que vas a tener estos juegazos. Y para intentar tener ese empujón de venta de cara al lanzamiento. Y ahora parece que les da lo mismo y que si tú te has pillado la consola haciendo ese desembolso tan grande, pues ahí te quedas, ahí te quedas que, bueno, ya iremos sacando cosas cuando podamos o cuando nos dé la gana correcto es que no sé es un poco para hacérselo mirar porque insisto de Bien. todo lo que se, se enseñó hace un año porque estamos sí. hablando de hace un año sí. que no se ha visto nada, nada De ojo y muchos de ellos son juegos sino, indies o indies plus como llamo yo pero que no estamos hablando de desarrollos machos de no sé yo creo que nadie espera un Hellblade 2 que sea un triple A juegos de un juego de yo que sé de 20 horas de la hostia sí. yo creo que nadie espera yo, eso lo, lo que espero pero, es ver claro, eh. Hellblade 2 movido por la consola que eso nos la colaron con aquel, Está claro, con aquel Game sí. Awards, pero vamos. Está bastante claro, sí. Es un poco. No sé, para mí es un poco preocupante. Yo... Oye, no, hay que mencionar, no hemos hablado de las A declaraciones de, del tío Phil eh, Metiéndose ¿Wale? con. Ah, ah, ha sido básicamente que, que muy mal Sony porque ha lanzado los juegos para sus juegos para PC como súper tarde y solo tarde, tarde, Horizon sí, pues. y de... cuando ellos lo lanzan a la vez en consola y PC. Ya. ¿Qué presumir de eso es que sí. es, <laughs> es que hay que lo ser, que le es, pasa. Es que, que ser imbécil, tío. Es como es que a lo mejor lo que pasa con los juegos que ha sacado sacas Sony es que venden mogollón en una consola y tú lo sacas ahí venga PC, Xbox, Game Pass, ahí da ah, igual. Pues lógicamente Correcto. te da igual sacarlo todo porque está todo en la suscripción y ya está. Pero lo otro, a lo mejor por eso vende más consolas. Eh, que es que a lo mejor no nos hemos dado cuenta del detalle. <laughs> Tronco, O sea, yo sigo que, viendo que Hay juegos y juegos, que también te sí, digo. Claro, lógicamente. O sea, es más, lo que, yo, lo que yo no he entendido es... O sea, a mí a ver, me parece una sopla pues Es que está loco este tío. Yo creo que ha perdido el norte hace tiempo. Pero bueno, el caso es que si haces eso, ¿por qué no te, qué no te metes ya que estás con Nintendo? Pues Nintendo no lo saca ni ahora, ni, ni, ni después, ni nunca. Coño, pero si están arrasando en ventas. ¿o ¿No crees que hay una relación ahí directa, chico? ¿Eh? Es que, o sea, yo la sigo sin, no entiendo, o sea, no sigo sin entender. No entiendo. O sea, se han metido ellos en su propio agujero del Game Pass y sacarlo Correcto. todo en PC y en Xbox y tal. Y todos tienen y que hacer luego, lo mismo? No, no, y, y luego es que, joder, es que no vendemos consolas. ¿Tú eres tonto? <laughs> claro que no vendes consolas. Pero si puedes jugar tu juego hasta en la puta tele, sin, sin, sin ponerle ni, vamos, en el, en el, me bajo la aplicación y juego tus juegos, tío. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo vas a vender una consola, criatura? Correcto. Es que yo flipo, tío. ¿Cómo, o sea... O sea Coño, vale, tienes un montón de usuarios en Game Pass, no sé qué. Tío, ten huevos y, y dices: Este pedazo de juegaco, este triple A, este exclusivazo, solo en series X y series S. Tomar por saco, tío. Claro. Ya, pero ¿Y, también y te pero, solas. Pero si no lo tienen, Lazarín. Si es que lo más triste de todo es que no, no, no lo tienen. Pues también. No lo tienen. A día de hoy ni está ni se le espera. O sea, si insisto, si el juego más potente para ellos es Halo. ¿Y por qué pone Halo? Porque si no pusiera Halo en la portada, ese juego sería un juego más. Sí, es. Lo tenemos un, todo bastante una claro, cosa ¿no? genérica. Lo tenemos todo bastante claro. Si el más potente que tienes es ese, y que por cierto, va a ser también en Game Pass, por lo que yo he visto, o sea, no, 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 no me ha dado tiempo a, 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 a consultarlo 100%, porque hemos conectado, pero yo juraría que después del tren le ponía Game Pass, el día 1 está en Game Pass, el Halo Infinite, de hecho, jode, macho. <coughs> Yo, ¿Cómo está cómo está cómo cómo están las cosas? Pues es lo que tú dices. Si hasta tu, teóricamente tu juego super mega tal va a estar en Game Pass, que se va a comprar una puta consola para pues, nadie? O sea, es, que es, es lógico. Es lo que hay. Así que. Bueno, y la estrategia está de. A mí me da un poquito la impresión de que se nota bastante. La, la... Que es un. Que lo comentábamos el otro día con los cross gen de, de Sony. Uh -huh. La rémora que le supone lo de series S. Es eh, decir, esto también lo tiene que mover esta consola y, y bueno. Al final, Series S, eh, más allá de la resolución, o sea, mueve las cosas bien, ray tracing, 60 frames por segundo. O sea, yo creo que está guay, eh. Que, o sea, técnicamente es, yo... Yo creo, es más proeza todavía que lo de Series X, ¿eh? Sí, o sea, pero se pero lo para mueve mí... todo a 1080, pero lo mueve muy bien, ¿eh? Para mí el gran problema es un, vamos, que por lo que yo veo es un programa de organización interna claramente, sí. o sea, yo no, pu no puede ser que tengas, no sé cuántos, pero cuántos estudios tiene ya, tiene ya Microsoft, o sea, Bethesda eran 14, solo Bethesda o una cosa así, más todos los que han comprado y no tiene juegos para este año todavía, y el sí, año pasado sí, esto, sí. es que no tiene ningún puto sentido si lo pensáis, y ojo, que estamos hablando de juegos, algunos, AAA, muy pocos, la verdad, y el resto son o indies o dobles sí. a, y ni por esas. O sea, ni, ni con relleno, o sea, ni me, de, ver, de verdad, ni metiendo juegos tipo Among Us y Hades y cosas así, te dan para, para tener un catálogo decente, es que es para, es para tirarse por la ventana. O sea, es que tienes que ser muy friki pero muy, muy, muy reconcentrado para sí. tener una serie X y decir, joder, ¿cómo la estoy disfrutando? Mientras los otros están jugando a pocos juegos, pero es que joder lo que juegan. Y ojo, me refiero a los otros, Nintendo y Sony, no solo sí. Sony, ¿eh? Ojo, que nos metemos mucho con Switch. Pero de un tiempo, vamos, bendita Switch. Es que el catálogo que tiene Switch todo este año está año en luz, es que está en luz de lo que vamos, es que no tiene nada que ver. Eh, fíjate que, lo, que comenta Julen en, en el chat de que venimos de pandemia, uh -huh. pero es que luego ves que otros estudios y otras. Que voy a decir pues, que eso, la pandemia es para todos. ¿eh? Exactamente, exactamente, y lo van sacando, algunos mejor, otros peor unos te lo van a conseguir sacar este año, otros no, no no han podido, pero sí te muestran gameplay, pero ves una progresión, ves que hacen avances y que eh, hay un trabajo y que te lo muestran, pero es que con los estudios de, de Microsoft ves que, que no que está todo parado y que ya sí. irán saliendo. Eso es. No Yo sé. creo que a lo mejor es porque el porque el, el, el sistema me gusta más como lo hace pues, Nintendo o Sony. Pero yo creo que debería plantearse un poco. O sea, si vamos a seguir en esto de los juegos, hagamos una máquina para los juegos y que uf, los juegos funcionen ahí y ya está. Eso o sea, es. A mí lo no de diversificarlo tanto y que, que pueda jugar en el Android. O sea, yo pago Game Pass Ultimate como lo que tengo y me, y me pongo a jugar en, en una tablet o en el móvil. Sí. Eh, a los juegos en la nube. ¿Para qué me voy a comprar una consola? Claro. Pero luego además. Es como, juegan la nube, no sé qué. O sea, yo me imagino a alguien que se pilla el, el Game Pass Ultimate, uh -huh. se coge su iPhone o su Android, se pone a jugar, ve que hay latencia y se ve como el culo y dice, esto es una puta mierda, para que vea... O sea, no me vendas, por un lado, la consola más potente de la historia, que luego tuvo que corregir el tema, y, y, y por otro lado el xCloud y... O sea, si es que hay un... hay un, hay un, una, un margen ahí de, de calidad. Hay una, una esquizofrenia y... de estrategias que, que se pisan sí, una tras pero... otra. Es que no se solapan y se anulan entre ellas sí es que pero, no claro, yo sentido, yo estoy diciendo que esto va de juegos y que si no tienen juegos pues estás sí. estás jodido o sea básicamente o sea, eso que es lo que hay y de momento pinta mal o sea yo si fuera friki de Microsoft después de ver esto estaría hundido en la miseria o sea voy a tener este año poco y lo de siempre otra vez otro fuerza de verdad otro fuerza y un halo que pinta regular otro sí. año más y el año que viene pff, de lo mejor que tengo es el Redfall ese que de una pinta ultra genérica y tal es para tirarse <laughs> es para tirarse por la ventana Redfall a ver Sergio no te va a gustar <laughs> es no, un puto juego mía, multijugador cooperativo no te va a gustar hay? pero lo que te quiero decir es que en serio o sea para sacas cuántos hay en el mercado y más o menos joder, y de las de compañías buenas cuántas hay de ese, de ese estilo 200.000 y vas a sacar sí, tú otro sí. o sea, hay uno mismo... que no hemos mencionado el Contraband de Avalanche contraband, correcto sí. A, sí. a, mí me, a mí me va a gustar. <laughs> ese sí, sí me va a gustar. Ese me va, me va a volar bastante, ese rollo. Todavía no sé, no se ha visto absolutamente nada, ah, pero claro. me Correcto. va a gustar. Correcto, pero como <laughs> pero bueno, en fin, no sé. Algo más que, que añadir y damos carpetazo ya al programa, ¿no? Que ya, que ya está bien. Por iba a hablar de Devolver Digital, pero es que paso, me da una pereza ya también meterme en me, me eso. Tremenda. Así que, y a ver qué tal va la semana con, en principio Nintendo, Capcom... Y se supone que en algún momento Electronic Arts y en algún momento Sony. Que ya, que ya veremos, ¿no? A ver cuando dice algo Sony, que eh, no se sé, sabe sí. de momento el EVM? No, no Sony, Sony, ya dijo que no iba va a enseñar nada del E3, ¿no? No, es que pero es que no... EV, lo de siempre. Es, pues es absurdo. O sea, Sony puede anunciarlo esta semana o la que viene. Y sí. ya está. No tiene por qué estar en, sí. en el paraguas E 3 O sea, no en absoluto. Eso es verdad. Pero bueno, Porque si ya ha ya enseñado el Horizon. God of War no creo que vayan a enseñar nada, así que yo creo que sí. Si sí, tienen tal como les están poniendo las cosas, no ¿Eh? tienen ni por qué hacer nada, porque con Ratchet ahí y con Returnal recién ahí sacados, pues, pues es lo que hay. Si es que le da más que de sobre pero pero bueno. Nos pues hemos ayer. dejado al amigo Randy. Ya yeah. es verdad. Hay que ir a por él. Vamos efectivamente, macho. O Seriácia, es que yo digo, me falta bueno para empezar. La de Gearbox. Eh, ¿Qué os parecía esa auténtica basura? En general. Bueno, bueno. bueno, o sea, bueno, a, mí bueno. Me dio, a mí me daba vergüenza ajena el personaje ese. Pero bueno, te lo dejo a ti, O'Real, que, que te mola, básicamente. Eh, lo, es, que, es lo, lo que os comenté en el chat, que eh, mi amigo, mi buen amigo Randy, siempre parece que viene de los baños y no de haber usado el inodoro, precisamente. <laughs> siempre está sudando como un gorrino <laughs> respirando es que le, le veías hablando con el director de la peli de de los actores. Qué bien estoy muy contento de estar contigo qué tal <laughs> es una cosa vamos y otro detallito de, de su ego que están en el, la filmación de la peli y por supuesto él tiene que tener su, su silla con su nombre como si fuese el director. Correcto. Ahí la tenía, Randy Pitchford Mago y canta mañanas. <laughs> en tu <un> servicio. <laughs> qué tío. El personaje. Hay un momento en el que está hablando con. ¿Cómo se llama, tío? El... Kevin. Sí, Kevin, no sé qué, no sé cómo era. Sí. Kevin, sí. Que está hablando y le y levanta así la mano para chocarla y, <laughs> y hace la otra ahí. Y se pone a hablar de otra cosa y le ignora totalmente, tío. A mí me dio bastante vergüenza ajena lo que es sí. la forma de presentar el, el evento, por, por llamar de alguna forma. O sea, me, me dio una, pero ¿qué es esto? O sea, me, con la camisa con chorreras esa que tenía, ¿eh? Sí. Pero llamando ahí a la, furgo, a, la yeah. a, la, a la furgoneta del chico este y tal, y yendo por ahí, <laughs> tío, pero ¿qué es esto? Yo yendo de flicando. colega, yendo de colega. Aquí. Yendo, de col sí, con, yendo de colega. O sea, un tío ya de 60 y tantos palos, macho. O sea, que tiene 60 y tantos palos, que no está ya para estas historias, Alma. 60 yo, o sea, y tantos, ¿tú crees? Yo creo que sí. Pues mira, pues... La, la cocaína le conserva no sí. muy bien. <risa> <risa> le la tiene verdad, fresquito fresquito, ¿eh? Sí, la verdad que sí. No, Con yo, los rodalazos que... de sudor, efectivamente, como sí, sí, en el sí, chat. Correcto, correcto. Y todo para presentar juegos como Godfall cuidado Godfall con la expansión y Godfall en PlayStation 4. Eh, pff, o sea lo de Godfall es verdad tío o sea es como no como no vale. hemos vendido como no si lo hemos... nadie lo juega en PS5 pues a veces en PS4 vaya vaya tela vaya tela eso es que fue eso es que muy triste pero presentó Godfall el, bueno, la basura, bueno, la basura, lo de Tiny Tinas, otra vez que pff, tiene una pinta eso para mí y el, bastante, el mismo vídeo, además, eso no directa, se vio nada más. Correcto. Para ilustrar para, o sea, para mostrar ahí su su camisa, esa ¿De qué marca era? Que eso a ti te mola eso ¿Qué marca era? ¿Tú que controlas de estas cosas? Eso no me fijé, yo de ropa no, no era Marca, misma. marca Luis XV. Era. Era marca Camacho por los círculos lo que tenía de los sobacos Madre Joder. mía. Bueno, y, nos, y es que lo están mirando por el video, ¿cómo se llamaba? El Triforce of Midgard ese, que, que madre mía, madre mía, qué pedazo de mierda. Pues otro, de, pues bueno. otro diablo, tío. Pero, es que bueno, para pero, mí todo eso es exactamente lo mismo, tío. No, tío, no. O sea, no distingues un diablo, o sea, Blizzard a la hora de hacer juegos de, de, esta, de esta calaña. O sea, de esto, no sé cómo decirlo. Eh, a ver, vale, sera, tienes, el razón, el sera... tienes razón, tienes no razón, no es un diablo, es un League of Legends. Wow. Y a mí to, todo eso, o sea, yo cogería, como dije en Twitter, yo cogería a toda la gente que wow. hace los League of Legends y a los actores de motion capture que bailan y los, los lanzaría a un pozo a todos Dios. Sí. <laughs> No sé, a mí me, me, me quedé bastante flipado porque era para. Es que, y poco más, es que no presentaron No, a no sacaron esos tres y ya está. Y ya está, o sea, era como para, pues eso, que mira como molo, está mi compañía y estamos haciendo esta mierda, esta y esta otra. ¿Qué os parece de estas mierdas? A mí parecía que era para prenderle fuego al grande pinche por ahí en directo, o sea, tal cual estaba. Te aprenderle control ahí la cara. Ahí. <laughs> madre mía, tío. Madre mía, tío. Pero bueno, ya te oye, ajedra, y, gusta, y hablando. ¿no? Sí, sí, no, no que hay, hay un rumor por ahí también eh, que es muy divertido también. Hablando de, de Randy Pitford y sus idas al baño, eh, sí, sí. al parecer, eh, durante el tiempo que estuvo Cameron y su productora buscando a desarrollador para hacer el avatar, sí. eh, hubo una compañía centro centroeuropea, no, no se dice en, en un libro escrito por por alguien de, de Massive, ¿Sí? eh, de, de Ubi Massive, no, no digo como el otro día, Super Massive, que era otra Massive, cosa. Massive. Sí, sí. Eh, pues hay un libro que, escrito por, por alguien de Massive eh, y, y cuenta la historia de que pues, la gente de la productora y tal estaban buscando desarrollador para, para Avatar. ¿Sí? Y se reunieron con una compañía centro-europea y prácticamente lo primero que hicieron es que el CEO de la compañía compartía quería compartir la cocaína con ellos así en plan queréis un All poquito eh, y, y a estos les, les hicieron hasta luego oh. adiós Qué adiós. grande macho ellos y por lo que he leído en Reddit eh, la cosa estaba entre dos o tres compañías pero creo que Zebat Jerry, el de el de Critec es el el, el top es el objetivo que cumple con todas las todas las pistas, todo indica que fue Critec y, y el Cebat Jerly este que tiene que ser. O sea, tú juntas a este a Pitchford en. Mira. Tú juntas ¿sí, a, a estos dos en, en. No sé, tío. Te los llevas a, a San Fermines y, y cierran. Cierran. <laughs> cierran lo todo, cierran ¿verdad? todo. Sí, sí. Te lo llevas a una fiesta ahí buena. Y ellos echan el, el cierre, pero el seguro. Cierre, ¿no? Esto claro, pero... nos juntas con, o sea, Kike y a mí, con estos dos, y nos rendimos a la mínima, vamos. A la mínima, ¿no? Sí, 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 bien, falta sí. el amigo Joseph Fares, que también eh, Josef Fares, <laughs> <laughs> Tiene que sí, ser, como, ser como el gif ese de, de la aspiradora. <risa> sí, <laughs> otro buen pieza acá, ¿eh? Viendo, cabrón. Sí, sí. Sí, sí, el, joder, hasta, hasta el césped no se meten, Ay, <laughs> qué calidad, macho, madre mía. Pues oye, con, con esta guita hasta Uy, la que semana bien, que viene, viene ¿no? o sea, Yo he empezado bien, metiéndome, ¿no? metiéndome con el, con el de platino y andando de calvo y no sé qué, acabamos <laughs> llevándole drogadictos a estos sí, muy bien todo, ¿eh? Sí, sí. fenomenal, pero vamos, pues nada, de manera eh, gratuita, ¿eh? no, no sí. hay ninguna pista que indique los ¿eh? que, no, no, eh. no, <laughs> estoy que no que no busquen por otro nombre seguramente porque nos han chapado el podcast, el canal y toda la pesca, a... sí. o sea sí. flojo o algo así y demasiado porque... suave y demasiado suave hemos sido, ¿eh? porque madre mía, madre mía <laughs> dice, dice mi primo Jaime dice acaban persiguiendo a los toros de San <laughs> Las fichas que sí, ¿eh? Te sueltas a rato. los tres ahí, salen por los toriles y, ¡ah! ahí. Salen como miras. Y si les pones cosas blancas a los toros en el rabo, ya ni te cuento. Madre, ya a, van a sal, hasta les muerden. Madre mía, tío. En fin. Pues eso, que, que la semana que viene más, ¿no? Eso más es. Más trajecitos. Más trajecitos, sí. Madre mía. Bueno, que ¿qué era? nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Teníamos por ahí alguna cosita mañana, puede ser? Que sí, hombre, queda Nintendo, Capcom. Eso es. Ese tipo de cosas, sí, sí, sí. Es, esas cosas sin importancia, ¿no? Después habrá que dar un poquito más, ¿no? Quedemos sí. hecho un poco de, de caso, pero por sí, ¿no? Sí, a ver, yo, yo voy a ver ahora, sí, los par de trailers chulos Hay que tranquilamente bien. En, la, en, en tele grande. A ver, Vamos. nos queda lunes Future Game Show. Ajá. Sí, muy bien. Take Two a las 7 y cuarto. Ah, es verdad, Take Two también. Correcto. Cuidado sí. con eso. Capcom sí. a las 11 y media. Muy bien. Sí, bien. Eh, luego tenemos martes Racer a las 12 de la noche. Que no correcto. interesa a nadie. <laughs> Como mira un teclado con 56 colores. Mar el martes también es Nintendo, ¿no? O sea, me eh, Nintendo Direct a las 6. El Nintendo Treehouse Live a las 6:40. Y luego Banda y Namco a las y 25. Muy bien, ¿eh? Ay, chicha. Y luego ya el miércoles el E3 2021 Awards Show. o oh, eso no me lo pierdo, que está otra vez, tío. Está nuestro solo. amigo que sí. knightley Qué maravilla, sí, ¿no? tío. Está ahí, ¿no? A Aureal dándolo todo, ¿no? Yo creo que sí. Sí, no, sí. incluso salió lo de esto de, de, de Ubisoft también. Tenía pues que salía que salía de en la todos los la... lados, sí, qué sí, asco. sí. Está comiendo Siempre de caliente. En lo de Coach, yo creo que también. Yo, le, yo sí. me metí en YouTube a ver ahí a la presentación de no sé qué. Salía su cara ahí en el... <laughs> Qué personaje, macho. Qué pesado. Qué asco. Le estoy cogiendo una. Oye, y no, y no os dio la sensación, porque yo el Summer Game Fest lo vi como con mucha atención. Sí, yo también. Y no os dio la sensación de que se equivocaba mucho, de lo que estaba, o sea, es como, ¿no te has leído tu guión, tronco? Si es que suende. O sea, corregía, no corregía. Corrigió como cinco o seis veces, según estaba hablando, o dijo cosas mal digo esto qué es si esto no es en directo, no pues en directo, lo, o sea, qué mierda pensé, es esta. Yo pensé, no, no, evidentemente no, no es en directo, yo pensé que era como para darle autenticidad, pero también es cierto que como me la sudaba de una manera tan grande decía, me da igual, sinceramente. Y ya está. En debe fin. ser debe ser un vago también. Está bien sí, en este ha quedado perfecto, pues ya está. Pues ya estaría. Ya está. Me van a pagar igual, ¿no? Sí, pues ya está. Pongo el caso. Repetimos, no, no, ya está. Para que ya estaría. Así que nada. Pues oye Bueno, chicos. Semana estamos que viene. A, estamos a más. tiempo de cena y todo, ¿eh? Correcto. Qué maravilla. Sí, sí, sí. Yo, ojo, Entra. a lo mejor. Creo que hemos bajado de las tres horas. Después de. Estamos... de ¿eh? Sí, sí, Impresente, sí. sí. Eh. Cuidado. Dos horas y media, qué maravilla. Dos horas y media. Eso sí, sin solomillo real. Claro, si estuviera solomillo real ya. Ahora bueno, no... sí. Nos quedamos pues... aquí esta mañana. Correcto. Sí. No pasa <laughs> sí, nada. Pues o sea, maravilla. Bien. Un placer, ¿no? Hasta la semana es que gustazo. viene, que promete también... Yo, promete, ¿eh? yo prometo arrancar menos enfadado. <laughs> la semana que viene. Muy bien. ¿Qué será Así. que me ¿Qué va, las man. siestas... O sea, te levantas de la siesta un domingo y, ¿Y ves lo eso? que ves, ves el jalo ahí... Y te más, te <laughs> enfadas. Es que te tienes que, que A mí me mola porque no quedo tan hater yo. Entonces, me, me mola. <laughs> Te he quitado el Quedar, puesto, sí, hoy. Sí, pones escudo, funciona escudo, on y ya tomar por cuenta. Qué maravilla. Correcto. Pues nada, el próximo sí. día voy a, estar, voy a Voy a retomar el lado chistoso. Muy bien. El malaón. <laughs> pues dale. Oye, pues nada, chicos. Hasta la, semana bueno. Chao, pues. la semana que viene. Chao. la semana que viene más. Adiós.